Ah, sigo muteado como un pelotudo, amigo, la concha, la lora. Me desmuteé de acá, boludo. O sea, primero estaba hablando muteado de acá del micrófono porque estaba apagado. Lo prendí y seguí hablando como un boludo y resulta que también estaba muteado del OBS. O sea que soy un pelotudo. Estaba diciendo, ¿qué onda la gente de miércoles, jueves, viernes? Por no decir la gente de mierda. Todo tranquilo, guacho. Tengo mucha fiaca, amigo. Esperemos, guacho, que hoy me ande piola todo, me abra el GTA, me ande el internet piola y no me pase la de ayer, boludo, que ayer prendí 5 minutos y se cayó Twitch, boludo. Tanta mala suerte tengo que se cae Twitch justo cuando prendo, que no prendo nunca encima, la concha de la lora. ¿Qué dicen? Las aventuras del silencioso Johnson. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Súbele que está abajo. Ah, pero cuando le subo ahí está fuerte. Cuando le bajo ahí está abajo. Decían seis hijos de puta. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿De dónde sacás gorras tan facheras? Y me las compro, amigo. Son todas iguales de distinto color. Tampoco es que son unas gorras. Esas son las gorras más normales que hay, boludo. La venden en todos lados. Hace frío, sí, amigo, no sé qué hago en remera, la verdad. Porque hace alto frío, allá tengo un buzo, me voy a poner un buzo en cualquier momento porque me voy a morir. Luis Díaz Ríos. Ah, tenía muteadas las alertas. Luis Díaz Ríos, gracias por el sub. Lean Gómez 05, Choli Figueroa, Nico Flow, Bonnie Sullivan, Johnny Pelela Piciosa, alto nombre de mierda. LZ Aquila, Loco Leighton, Jordan ID. Gabo, Natalia, Irving, Maxi, Rebot, TM. Vamos todos los pibes. ¿Qué Uy, onda, pará, le Lit? Soy de agradecí como México. a 10 ¿Me de saludas, ayer, boludo. Soy porfa? un Me tará. llamo Abraham Celoyo. Voy a procesar tu nombre un ratito, mi rey, porque tenés pinta de que ese nombre es muy troll. A ver, Abraham. Abraham Celoyo. Ah, ábranse el hoyo, ¿entendés? Como que yo los mando a ustedes a que abran el hoyo. Muy buena, bro. La verdad me costó como 5 segundos adivinarla, boludo. Muy buena, ábranse el hoyo. Pero fíjate que para la próxima ponete un nombre donde me trolee a mí. No donde si yo lo leo, troleo a los demás. Pelotudo. En todo caso tenías que llamarte Abri Meloyo. Así yo decía, muchas gracias por el sub, Abri, me doy yo. No, 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 ¿por qué caí? ¿Por qué caí? Me entraba a dar la cabeza contra el piso. Eso era. Pero bueno, un consejo para la próxima. Un saludito para vos, mi rey. Señor Medianoche, gracias por los bits. Jogger México, gracias por el sub. John Hustler, gracias por los 100 bits. Vamos todos los pibes ahí, repartiendo dinero de drogas. Joda, no vendan drogas, que la droga mata a los niños. Miren cómo que. Joda. Vuelvo a repetir que soy re sano, amigo. No consumo ningún tipo de droga. La única droga que consumo son sus besos. ¡Pumba! ¿Entendés? Porque siempre que uno tira un piropo, hay que mandarle cumbia al minuto siguiente, ¿entendés? Al segundo siguiente. El sin auditivo, gracias por el sub. Yo chorro, más vale que soy chorro. Hoy se rolea después de 850 millones de años, gente. Tengo una gana de rolear. Soy el hombre hijo de puta que abre un server y no entra, ¿no? Ese mismísimo soy, pero bueno, estoy ATR. Como siempre, cuando prendo stream, ¿qué hago? Digo dos boludeces, cuento mi día, agradezco los subs y me voy a jugar al GTA. O traigo a uno de los pelotudos que tengo viviendo en mi casa para explotarlos al máximo y que hagan freestyle y hacerme después conocido. Porque sé si es conocido por eso. ¿Para qué me está mandando mensaje Rush? Bueno, ¿qué hice hoy? Hoy la verdad estuve recontra mil al
Al pedo no. Estuve totalmente ATR. No sé por qué me estaba por salir al pedo, porque literal no paré un segundo hoy. Pero bueno, no puedo decir lo que hice hoy porque sería spoilear. ¿Cómo lo puedo decir? Hoy me levanté tempranito. Tuve muchas reuniones. Guiño, guiño. Nada que ver con el disco que voy a sacar dentro de poco. Guiño, guiño. Nada que ver con estar cerca de terminar el disco. Guiño, guiño. ¿Entendés? Para que nadie diga que yo ando spoileando. No, yo no ando spoileando. A mí no se me escapa ninguna. Pero creo que ya la cagué, ¿no? Concha de tu madre. Bueno, ¿qué más hice hoy? Tuve reunión con la... Ay, no puedo decirlo. Estuve preparando mi show. ¿Puedo decirlo? Creo que sí lo puedo decir. Estuve haciendo esas cosas que ustedes saben que hacen los artistas. Y nada. Todo eso, ya saben. Se viene el show de Liguitilla también, aparte del álbum. Creo que eso no lo podía decir. La concha de tu madre, ya lo dije en el destino anterior, así que me chupan huevo. Hola, Lid, soy un creador de contenido pequeño y quisiera saber si me podrías dar una entrevista para mi canal Te Conozco del 2017, bro. Si me pudieses dar esa entrevista sería genial. De un amigo, pero déjame entender un poco más el flow. Vos sos un creador de contenido pequeño. O sea, ¿qué tipo de cosas creas? Corte un encendedor que tiene contenido y es pequeño. ¿O no? ¿Cómo es la cuestión? Yo quiero saber más o menos vos ahí a qué te dedicás en tu rubro, si vas por acá, si vas por allá. Porque si creas contenido pequeño, capaz que a mí me sirve que vos crees contenido más grande, como, no sé, un vaso, ¿entendés? Que es más grande, un vasito. Contenido pequeño, contenido grande, contenido mediano. Contenido mediano no juega, porque yo voy a una punta, voy a la otra, ¿entendés? Yo, grises, no entiendo nada de grises. Voy blanco o negro, acá me habla bien, rey. Pero bueno, cuando yo sepa qué tipo de contenido voy a hacer, capaz que ahí yo le meto. Porque el contenido pequeño no me sirve, ya tengo acá el contenido pequeño. Fue muy malo ese chiste igual, ¿no? La hice muy larga por una boludez, perdón, gente. Antes daba más risa de Aliquilla. Pablo Sensei, gracias por los 100 bits. Lautaro Strix, gracias por el super, mi rey. Che, me trabé. Bueno, ¿qué más? Listo, ya está, ya le agradecí a todos. Le peco de cheto y la bailo piola hasta morir. Voy a correr el Discord por acá. Y empiezo a abrir el servidor. $2,000,000, no, todavía no llegué a 2,000,000, pero ya vamos a llegar, mis reyes. Bueno, como que zafa la cámara. Buena, peseto. Pegué alta cámara de iPhone 1. Está tirando error el 5M, la puta que lo remil parió. Constanza, gracias por el sub. Dani Iglesias, Luciano, vámonos, pibe. ATR, chamullate una polla. Tu mamá me va a chamullar. Saludos cordiales, rey. Tira, bro. Yo respeto. Respeto a la mamá de toda la gente que se está viendo en stream, ¿entendés? Porque si yo no la respetara. No decía nada. La revolución. Apareciste justo cuando necesito un nodo de tu sexo con...
Te programó Bowie, apurate, server de mierda, server de pelotudos, server nefasto, server idiota, server de idiotas, eso es lo que sos vos, sos un server de mierda y te duele que te lo digan, server puto. Pará, mi server, la concha de tu madre. Ahora sí, loco. Uy, mirá, boludo, ayer me dormí acá, Corte Gil. Buen día, grupo. Gracias por la moto. Me voy. Buen día, grupo. Mirá, bots. Me voy a sacar la máscara para no asustar a las niñas. Buen día, grupo. ¿Cómo dice que les va? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué onda? Está re el autotune, mi rey. Sí, me encanta el autotune. ¿Cómo? Te queda piola, mi rey. A ver, cántate una bien piola, cántate, a ver. Salva no? La disco a bailar. Una diva virtual. Amigo, sos igual. Chequea como se menea. Pim, pum, sí, sabe, pum, pam. ¿Qué onda con Casu? Vale, ¡ea! ¿Todo bien? Todo chill. ¿Y tú cómo vas? Yo voy todo re piola. ¿Vos? ¿Ananashe o Anunashaik? Eso. Nada, ¿qué vas a hacer? Nosotros vamos ahora al alcalde. ¿Se han dejado los jueguitos? Sí, tenemos ganas. Ven ahí, mi rey. ¿Me coges? Bueno, me agarras. ¡Salte la chafi, cumpa! Olvídate que te le gusta. ¡Ey! ¿Qué onda, cabeza de semen? ¿Qué onda, cabeza de violeta? ¿Qué onda, masturbanda? Me desperté en la fosa, ¿qué onda, gato? Espero que no hayan abusado de mi derecho. No, por toda parte. Oh, por eso. Me la cabeza de leche. Mirá vos, compa, te retatuaste cómo crecen los pibes. Cuando yo me fui no tenía ni un tatuaje, ahora tenía un retatuaje en la panza, compa. Este perro, ahora somos chorros. Oh, avante la delincuencia. ¿Qué onda? ¿Encontraste laburo ya, gato? ¿Yo? No, compa, todavía no. Ah, sí, boludo, pará, que sí, yo tengo una discográfica, pelotudo, casi te estafo, ¿te acordás que te iba a firmar? Sí. Firmamos, así que... Ya firmamos, estúpido, ¿qué te pensás que ahora no... Ah, ¿sí? Listo. Entonces, la carrera, gato. Entonces cierren el harto que soy su jefe, corta la bocha, vos bailá arriba de él y vos chupame la pija igual que tu madre, a ver a quién le sale mejor. Vos pintate los labios y dejame la pija hecho un arcoíris. Vos pintate el arcoíris. Che, ¿qué onda, Tiranosaurio Rex? ¿En qué andas? Estamos por sacar un temita acá con los pibes. ¿Pota, van a sacar un temita? ¿Cómo se llama? Te amo y te odio. A ver, cantámelo un toque, a ver si va a piola. Que te amo y que te odio. Tengo a la izquierda, se la como. Me gusta. Vamos a sacar otro hit, se llama Baja Temperatura. A ver, ¿cómo dice? Baja temperatura, siento tu calor, ya. ¡Oh, está bueno ese! Este pelotón. Ese de machete. Está bueno ese. Sí. O sea, lo podemos meter, ¿no? A machete en el... Yo tengo un tema que se llama Cantando en tirolesa. What the fuck? ¿Sabes cómo dice? Cantando en tirolesa. Cuidado. Y termina. Corta la bocha, ¿entendés? Yo voy al hueso. Así se compone un hit. Mientras más corto el tema, más pega, dicen. Violeta, te dejé la cola, no juego más. Tranquilo, que ayer se repudrió con la Violeta. ¿Qué Violeta, gato? ¿Violeta? Aguántelo, Violeta. Gil, ¿cuál hay con vos? Vamos, que aguántelo, Violeta. Aguántelo, Violeta, gato. Aguántelo, Violeta, gato. ¿Cuál hay con vos? Aguántelo, Violeta. ¿Sí? ¿Quisieron bardear? ¿Sí? ¿Quisieron bardear? Pedazo de gato, pedazo de gato. Te vamos a bajar los pantalones y te vamos a hacer caminar en la villa de la boca, vos puto. ¿Qué hace la concha de tu señora? Corta la bocha, este. ¡Corre, Miguelito! ¡Cague en la piña! Mira cómo quedó, Tomá, cabeza de arcoíris. ¿A dónde vas, hombre?
no barden, pará, pará. No barden la bola, gato, te vamos a castigar, Gil. Castíguenlo, gato, castíguenlo a este, ¿qué onda? Te re di, culpa, disculpa. Ya está, me sumo. Pará, no peguen. No peleen, ya está, no peleen. No peleen. No peleen, no peleen. No, escuchá. Ya está, no peleen. Mira, mira, colega, algún mecánico por aquí. ¿Y esto qué onda, Los de Violeta son todos putos. Pará. Son todos putos. Pará, Pará, se repudió. Vos sos mío, compa. Que no os pegáis. ¿Pero qué haces? Yo no pegué, pegó tu compa, boludo. Pero parar, que pares, pedazo de subnormal, que te mato, te lo juro, Loco, nosotros queríamos hablar civilizadamente y tu compa empezó a arrebatar. ¿Qué onda? ¿Qué quiere que le meta un tiro en la gamba? Yo estoy re piola y mi 38 responde por mí, manga de gile, Escúchame, colega, vamos a llevarnos bien, porque si nos llevamos mal es una aliada, ¿sabes? Escucha, ¿cuánto que te bajo un sopapo, mi rey? mi reina, ¿sabes, colega? Va, déjame hablar a mí, ¿sabes? Mi reina, ¿cuánto que te bajo un sopapo? Escúchame, colega, no sabes con quién te estás metiendo, ¿sabes? ¿Qué onda? Con vos, compa, que me copia la zapatilla, me copia todo el loafy. ¿Qué onda con vos que me copia el loafy? Colega, tío, mira, te lo voy a explicar, ¿sabes? A ver, explícamelo. Ven tú, porque quiero que estés tú solo, no esta gente, ¿sabes? Esta gente es mi gente, compa, está todo piola con esto. Vale, mira, a ver, contame la secuencia. A ver, yo te explico, vale, colega. Yo vengo de Estados Unidos, tío, y este es mi puto barrio, ¿sabes? El puto color este lo llevo en la sangre, tío, ¿no sabes? Yo también llevo este color en la sangre, compa. Así que no te regalé, perro, que a mí me queda más piola que a vos, ¿eh? Vos sabés que yo me reparo de mano. ¿Qué te gustaría que te quedara bien a ti? Te queda ¿Cómo mal, es tu nombre, compa? ¿Cómo es tu nombre? Para que nos vayamos conociendo. Eustaquio Habichuela, tío. ¿Habichuela? Bien, ¿sabes? Y colega. Qué nombre de mierda que tenés. Pero con respeto, gracias, me gusta. Esa es mi madre. Esa es mi madre, colega. Está bien, compa. Bueno, ¿qué onda entonces ustedes? ¿De dónde son? ¿Dónde andan ahí ranchando ustedes? Bueno, nosotros llegamos a la City hace poco, ¿sabes, sí, colega? Y bueno, ya sé, porque yo tenía este colorante, compa. Así que también me va a tener que respetar porque yo ando re enfierrado, compa. Loco, si yo te respeto, tú me respetas, ¿sabes? Vale, respeto mutuo, compa, respeto mutuo. Claro, colega, pero oíste tú, tú dinosaurio, sí, tío, ¿por qué me pegas, colega? Porque tu compa pegó, ¿no viste que tiró un arrebato? Decir que mi compañero, el dinosaurio, tiene unos reflejos manilla que cualquiera. Pero yo no hice nada, tío. Me acabáis de fundir un puto ojo por la cara, ¿sabes? Está bien. Todo piola. Malentendido, entonces, compa. Todo piola. Acá mi amigo se disculpa, ¿o no, dinosaurio? Discúlpate, tío. Queda en la calle, ya está. No, colega, tienes que joder un ojo, tío. Estoy jodido. Tampoco para que llore, gato. No sos calle, vos, pedazo de puto. Colega, tranqui, tío. Bueno. ¿Sabes, pero colega? Pará, mar de lágrimas. No te hagas el piola acá tampoco, gato. Que encima que mi copa te pidió disculpas. Te voy a meter tiro la gamba, gato. Escucha, colega. Acá estás re loco. Escúchame, colega. Vamos a llevarnos bien, ¿sabes? Morar en la sangre, tío. Escucha, ¿pero tú qué estás? ¿Solo por aquí o qué, colega? Amigo, yo represento morado, ¿no viste que al toque vos tiraste una gilada y un berretín, te metí un viaje y te dejé el ojo morado, ¿entendés? Porque morado se lleva la sangre, olvídate, vos mismo lo dijiste. Claro. Si querés te lo emparejo. Un hermano, firmas funeral, ¿sabes? ¿Cómo que funeral, compa? Yo estoy más vivo que Mirta Legrand, pedazo de loro. Si tocas a un hermano, firmas funeral, ¿sabes? Sí. Olvídate. ¿Y si toco un enano? Bueno, si tocas un enano, pues... Me la agarras con la mano. Muy buena esa, muy buena, loco, Denle el premio a este. Te ganaste el premio, amigo. Tomá. No, pará. Bien ahí, se llevó el premio mayor. Un buen viaje en la cara. Con problemas mentales. ¿Qué hace, Mimi? ¿Qué hace? No juego más. ¿Cómo anda, Bebota? Muy bien, ¿y tú? Todo piola, ¿me cuidaste todo eso o no? ¿Tienes que mirarme tú alguna transmisión? Todo eso que vos sabés, bebé. ¿No me lo cuidaste? ¿O sí? Claro, siempre. Vos sabés. El respeto ante todo, bebé. Claro, cuídate que sí. ¿Cómo? Más vale, cumpa, ¿qué onda? ¿Todo piola? Está todo. Oye, al final vas a trabajar aquí. Sí, me dijiste que ibas a trabajar aquí. Sí, pero yo puedo decir muchas cosas. También te dije que éramos hermanos nosotros y nada que ver. Porque los hermanos no hacen esto, mirá. No, iba a hacer nada, iba a estar muy atrevido. Vos sabés que yo tengo respeto hacia ti, Mimi. Está todo bien entre nosotros. ¿Qué me ibas a hacer? No, tengo curiosidad. Te iba a dar una palmadita en el hombro diciéndote que todo va a estar bien y que ninguno iba a molestarte. Eso es muy bonito. Olvidate, soy todo un... ¿Qué te reí, vos, cabeza de semen?
¿Qué onda con el guasón? ¡Me miedo de risa! ¡Kiddy, gracias, cura! ¡Me miedo de risa! ¡Piacio de gato! ¡Eh, made the beat! No te conozco nunca, compa, siempre tenés ropa de ti. Que eres un amigo terrible. Amigo, pará, no me la tirás en la friendzone, que yo con vos quiero recontra hacer sonar la chancleta, no sé si me explico. Ah, que eres tema del que quema, darme duro contra el muro. Quiero hacer sonar la chancleta, ¿entendés? Corte así. ¿Nunca te dijeron esa? ¿Nunca te hicieron sonar la chancla? Pues la verdad es que no. Está bueno esa, ¿eh? Es nueva, la acabo de inventar. Te quiero hacer correr en chancleta, olvídate que sí. Tío, estoy tratando de arreglar el carro, te mando el loco. Buena esa, bro. Pero vos sabés, siempre sutil y con respeto. Jamás me pasaría de listo con vos, Mimi. Sí, sí, eres un amor, Tutu. Olvídate, soy un amor. Un amor para toda la muchacha como usted. Pásame tu número, Mimi, así arreglamos. Ya lo tienes, Pánfilo. ¿Ah, sí? ¿Cómo que pedófilo? ¡Pánfilo! ¿Cómo que violador? ¡Panfi! ¿Cómo que hijo de mi puta? Padre Graso. Panfi es mi saludo a Sergio. Ok. A ver cómo era. ¿A qué me tienes? Mimi. No. Pero tú no me caes. Buenas. What the fuck, Mimi, ya pasaste el número a él, recién lo conocí, sí. A mí me conoces. No, claro, lo conozco hace un montón. Pero yo tengo una rechosa, alta casa tengo yo, alta casa. A ver, espera que te llamo. Vamos a medir, vamos a medir. Para que no sé ni buscar mi número, compañero, estoy en la peor. Vamos a medir, gato, vamos a medir. Ala, yo no te apunté, Ahí voy. Dale, vamos a medir. ¿Eres mecánico? Vamos a medir. No, nunca te agendé, Mimi, mira vos. Joder, mi yoti. Mecánico, imposible. Pasame tu número. ¿Cero? ¿Dónde está tu coche, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo? 0043177. Que me va la cabeza. Mimi, ¿qué mierda te pasó en las piernas? Es por la luz, no sé por qué me ven raras. Aquí adentro. No me la conté que esta se cayó en la zanja, compa. La cagaron al cachetazo. Aquí ya está bien. Le hicieron sonar la chancla. La hicieron correr en chancleta. A ver, llámame, Pam, que la apunto. Che, para que estoy en la maldita peor. No me puedo mover, ahí está. Mándale nomás, mándale. Todo tranquilo. Llámame, Tutu. Mimi, está yendo a la fiesta. ¡Oh, no diga qué fiesta! ¡No! ¡Ah, oh, bien! No, no. Por los globos, digo. Esa también es buena, ¿eh? Che, vos, compa, cordobés, para conquistar una guacha le tenés que decir, yo con vos, corte ahí bien sutil, le tenés que decir, bebé, yo a vos, con vos quiero hacer sonar la chancleta. Te quiero hacer correr en chancleta, le tenés que decir vos. Amigo, bueno, vos, así. ¿Y lo va a hacer así? ¿Entendés? La hace correr en chancleta de toque. Buena esa, compa. Tardate en entender la Córdoba. Demasiado, culo, ando medio dormido, boludo. Punto para Gryffindor. Cambiarle el color. Che, ¿qué onda esta moto? ¿Qué me la presta? Olvídate que soy el hombre de las mil volteretas. Qué culo, qué. La tengo la mía ahí, si la quieres, te la dejo. Oh, como la tengo a mí, mi viste dinosaurio, la tengo a mis pies. Hombre, porque fuiste mi primer amigo de la ciudad, te robé la moto. Es verdad, pero amigo son los huevos, con todo respeto, señorita. Amigo. Bueno, tú me entiendes, venga. Que nada decía amigo, obvio. Escuchá, dinosaurio. Y se pegan. ¿Qué secuencia sale, mi rey? ¿Sale una de esas? Yo tipo una de esas. Ya, me cago en la puta. ¿Sale secuencia? Yo soy el jefe, loco. Me presento. ¿Cómo va, jefe? Me presento, mi nombre es el niño. No me la empotres. El niño. El niño. Escuchá, me dijo Siroco. Que andaba buscando gente acá. ¿Yo ando buscando gente? Sí, ando buscando una banda de gente. Vos sabés que me debe banda de favores, compa. Y se están pasando re de vivo, pero cuando lo encuentre lo voy a matar. Vos sabés que tengo el 38 que responde por mí, rey. Esa, mira, yo también la tengo, bro. A ver. Ahí. Ve. A ver. La tiene en la piel ahí, mira. Ah, tiene tatuado el fierro en la cintura, corte cartelero, ¿no? Porque el que más tatuado tiene el arma menos dispara, compa. Así se lo he dicho en el barrio, en la calle. Tomá. No tengo fierro, compa. Yo soy un tipo honesto, gentil y laburador. Jamás le dispararía a un inocente a no ser que toque a Mimi. ¿O no, Mimi? Eso. El que te toca, ¡pum! Tiro la trucha. Eso. Olvídate que sí.
¿Qué la señala, gato de mierda? ¿Qué la toca? ¿Qué la toca, gato? ¿Qué la toca? ¿Qué la toca? ¿Qué la toca? No, no, pará, pará. Pedazo de gato, te voy a. Te voy a nalguear, pedazo de gil, A ver, concho. Aléjate, chico desconocido. ¿Cómo que desconocido? Nah, me da miedo. Te voy a dar la llave sin querer. Me va a dar la llave, mirá vos, loco, Claro, si no, ¿cómo vas? Olvídate, olvídate, esta es una buena bitch. Tiene una buena mujer respetable, honorable y. Tía encantadora. Exacto. Bueno, Mimi, si cualquier cosa te llegan un par de causas penales con que robaron, mataron, asesinaron y secuestraron en esta moto, fue otra persona, ¿ok? Sí, ya tengo antecedentes. Perfecto, Mimi. Nos vemos en un rato. Vamos, Tiranosaurio Rex. No me la Constantinopla, rey. What the fuck? No me la Constantin. Vamos a jugar quién le figura mala cara. Eso de gato, te vamos a matar, viejostorio. Viejostorio. Para, emoción. ¿Qué onda, Cuba? ¿O no? A la. Pará, sacate la pizzería. ¿A la pizzería? Me hosteó el Godes, amigo, no lo había visto. Pará, gato. Amigo, gracias por el host, Godes. No, mirá, llegaron los compañeros patriotas. ¿Quién? ¡Oh, perro, se dio buena hostia! Buenísima, increíble, la verdad, dinosaurio. ¿Cómo le va, oficial? Bien. ¿Qué pasa? Todo bien. No, el tipo ese. Sí, no, lo, no, está muerto, oficial. ¿Quién está molestando? Está muerto. Sí. ¿Quién está muerto? No me jodas. Lamentablemente se tropezó ante mis puños, oficial. Hola, dinosaurio. Se tropezó ante mis puños, no le voy a andar mintiendo. Perdón. Oficial, le están robando la guacha. What? Hombre, ¿qué dormiste? Va. ¿Dónde está? Le durmieron la guacha, oficial. Con todo respeto, usted tiene que tener los ojos más abiertos porque le van a dormir la guacha una y otra vez, ¿entiende? Que no es mi guacha, hombre, que es vuelto. No. Esta mujer es más dura que usted, caballero. Esta mujer le mete usted un puñetazo y queda tonto. ¿Qué onda? Que tiene un lolo, compa. ¡Upa! Sí, dice cosas. ¿Sabe decir algo? Bájate o te reguito. Si yo le digo algo, ¿lo repite? Si dice una grosería, claro que lo repite. Y si digo cualquier otra cosa, no lo va a repetir. A ver, pija. ¡Pija! A ver, que diga esto. La rubia quiere con el tripi, por atrás, quiere hacer sonar la chancleta. No, eso no lo va a decir. ¡Ah, no! ¡Ay, qué puta! Pero, mirá, ¿qué vos dices? Es inteligente el loro por lo que veo, señorita. Sí. Le maneja. Claro, sí, bueno. Cállate, loro de mierda. No, está arriba bailoteando aquel, mira. No arranca. Le mende cumbia deliciosa ese, ¿ok? Dice usted, rubia. Sí. Bueno, con todo respeto, me voy ahí a hacer mi trabajo de hombre honesto, gentil, humilde. ¿Qué le parece? ¿Y este que se sube, ¿Quién te subís, Salamín? Nos vemos. Tocada acá, gato, que te ha metido un tiro en la gamba, enfrente de la gorra. Joda, oficial, jamás haría nada ilegal. Loco, amenaza. Hombre, para empezar, esta situación contraria, no es por nada. Es decir, yo creo que. Sí, la verdad es que sí, No hay que ser muy fino. Nosotros también, Así que nosotros también, Rubia, ¿sabe aplaudir sin mano? No se va a aplaudir sin mano. Si quieres, te enseño. Es fácil. No. La verdad es que no. No, gracias. ¿Sabe correr en chancleta? No sé correr en chancleta. Suena así. Cuando corre en chancleta. Nunca te hicieron correr en chancleta. Con todo respeto, oficial, me voy, adiós. Mamá. Vamos a la pizzería. ¡Pégale! ¿Qué tiraba, gato? ¡Gato negro! ¡Me dale bicha! Gato, pará, ¿cómo es? Enseñame y hacemos una guerra de patada. ¡Uy, hijo de puta! ¡Está un matado, gordo colombiano! ¡Lo sigo a ustedes, gato! Seguime. ¡Ah, loco! Tengo 38 que responde por mí.
¡Rat! ¡Gutum, gutum! ¡Opa! ¡Opa! ¡Lopa, dap, dap! Amigo, va rápido esto. ¡Te escuché, gato! ¡Te regalé, gato! Esta moto para escapar está Anana Shane. ¿Dónde es, boludo, la pizzería? Ah, sí, se da un pico. ¿Dónde es la pizzería manga de cornudo? Acá para atrás, en Como. Gracias. ¿Cómo cierro la moto? No, es tuya, no la puedes cerrar. Decile, cerrate. Pero tengo moto, llave, ¿eh? Cierra. Apretá, musculito F1, vehículo, alarma. Se está agarrando las piñas de peluca, mira. ¡Eh, peluca! ¡Para! Yo salto por vos, compa, yo respondo. Yo respondo a los bifes, ¿qué onda? Dale, viale, dale, viale, dale. ¡Oh, pará, se repudrió! ¡Este es Cacho! ¿Qué onda, gato? ¿Qué onda? Pensé que no era vos, hijo. Sácamelo, este Gil. Pensé que era tu primo. ¿Qué onda? Ese está re loco, cumpa, te empezó a arrebatar, corta la ocha, cualquiera, flasheó una. ¿Cómo andan ustedes? Todo piola, mi rey. Yo no me la conté, que pensé que este era otro. No, pensé que era mi primo. Mi primo anda haciendo desastre, por lo que contaron, nomás, Mirá vos. Primo más gordo, recién más uno de tus primos todos tirado en el piso, hecho mierda. Y, no, pero raro. El hijo de puta siempre anda con la 9, viste, en la cintura, yo entiendo mucho. Boludo, anda reenfierrado tus primos. Anda reenfierrado tus primos, compa. ¿Qué onda? Son todos gemelos, boludo, son todos iguales. Y no se come ninguna, No se come nada con nadie, compa. De una. Y, bueno, como tiene que ser la familia Richie, es así, viste. Los pichichis, olvídate. Como que los pichichis, la concha de tu madre. Los pichichis no son ustedes, los pichichis Scioli. No son toda la crew. Los pichichis molotov. Pero tengo los dos brazos, yo estoy todo correcto. Oh, panera, no me la conté, compa, que el Scioli no tiene brazo. Es verdad. El Scioli está todo matado. El viejo, todo. Sí, mirá, ¿no? Mirá los brazos. Funcionan las tres gambas, todo. Estuvo tomando sol con guante, mirá, ¿podés creer? Tuvo un pequeño problema. ¿Qué onda? ¿Qué onda, compa? ¿Estará abierta la pizzería? Porque desde que estoy en la ciudad nunca concreté para comer una buena pizza. ¿Entendés? Escuchame una cosa, ¿cómo es tu nombre? El maldito Trippi, me presento, peluca, ¿cómo es tu nombre? Trippi. El gringo Viale, escuchame una cosa. El gringo Viale. Te vas a comer la mejor pizza de Buenos Aires, vení. Espero que sea sin Z y con J. Qué rico. No, papá, Está lleno de guacha, no me avisaron, me hubiese puesto una remera. ¿Qué onda, bombón? Esmeralda, el Trippi. Hola. ¿Todo piola? Buenas. Todo piola. Ah, nada, huevo, nada, marico. ¿Qué es lo que es? Esa vaina está burda de fino, ¿oíste? Maldito gafo. ¿Qué lo que es, Menol? ¿Todo bien? ¿Qué lo que es, Menol? Todo fino. Chamo, tremendo flow el mío. ¿Qué lo que es? ¿De lo que no tal? No vale. Claro. Habla claro, marico. Háblame claro, marico. Habla claro. No vale. Elga, chavo. Vale, no, vale, habla claro, marico. Soy todo un peruano, ya me sale igual, ¿viste? Esa moto amarilla, guapa. No, patecito no tenemos, lamentablemente, pero ya vamos a. Peruano, si arregla la venezolana. Buena gente. Les leo el menú de la pizzería para los que no lo conocen. A ver, ¿qué? No lo conozco, ¿cómo es? No es eso. A ver, ¿qué hueá eso? La otra. Bienvenidos a Pizzería Lambrosi, donde les mandamos el Ambrosi. Tenemos para usted. Pizza, napolitana, margarita, carbonara, pepperoni. No, ¿venden pizza en la pizzería? No me lo imaginaba. Pizza argentina, que viene con chorizo portuano, pizza falopera, te deja reduro, viene con queso nilico, chorizo portuano, me encanta. La botas del domingo, calzones también tenemos, el calzón Zaragoza para que no chupa la mamá y lo goza, el calzón a remojo te lo doy, te cojo, y de postre tenemos el pastel de fresada con combo de besos en la pelada. Me gustó la parte de los besos en la pelada. Feliz, me agrada. Y también tenemos por ahí de la pelada. Sí, también tenemos por ahí la pizza de maño. ¿Cómo es esa? La pizza de maño viene con un chorizo. ¿En el baño? De este tamaño. Portuano. ¡Oh! ¡Buena esa! Che, pero si pido una por chorizo portuano, ¿esa me la da vos o me la da el peluca? A vos te gusta. El peluca.
La concha de tu madre. Me la doy yo, papá. Mirá vos. El chorizo portugués. Y pará, y si quiero el que viene con el combo de beso en la pelada, es que me lo da vos, me lo da el peluca. Yo sí quiero. El peluca. ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo lo quiere, compa? Escuchame una cosa, pidan 4 musarelas y le dejan sinchar los huevos. Me da una grande musa. Mira, yo te voy a hacer yo te la voy a hacer corta porque a mí me gusta mucho customizar la pizza. Mira, escuchá, peluca, anotá. Okay. Yo quiero una grande musa, pero sin musa. Ponele un poco de aceituna. De cancha, ¿querés? Claro, ponele 3 aceitunas y sacarle 2. Después ponerle una más y sacarle otras 2. Okay. Ok. Después volverle a poner la musa, cortala en 4, dame una porción. Comete una, a tu novia está dame otras 2 y cociname una aparte. 20 años una pizza. ¿Vos che? ¿Qué? Casi te insulto. Bueno, perdón. Pero pará, te conozco. Casi te mando la concha de tu madre, perdón. Con respeto y humildad. Pero te conozco. Vos casi te firmo mi compañía. ¿Cómo voy a insultar a una joyita de oro? Firmé. Bueno. Pero a mí me hiciste firmar, ¿oíste? Cuidate, yo tengo firmada toda la guacha de la ciudad. Ustedes no leyeron el contrato porque estaban egipcios, así que son más o menos como mis esclavas. No, estaba en ruso. El mío estaba en ruso y yo sé el ruso. ¿Vos qué onda, peluca? Bueno, ¿tenés algún tipo de talento? No tengo nada. Claro, soy una mierda. Si yo. Talento, tengo un amigo chiquitito que es el talentoso. Es buena esa. Bueno, girame una de musa, peluca. Para probar, a ver qué onda. Musa, entonces, para ustedes también, muchachos, no rompan los huevos. Dale más bien una escarpandola y ya. Sale una de marcha. Marcha una musa, entonces. Escucha, yo. Mirá que la higiene que manejan en este lugar, loco. Si no, se. Escucha. Reina, oye, vienen con. Oye, despiden a la señorita esa que no me quiso vender un postre. No, viene con leche Mipa. ¿No te quiso vender un postre, compa? No, lo quiso, lo puedo. Pero vos tomalo bien, compa. Si no, no te quiso vender un postre porque el postre capaz que es ella, ¿entendés? Pero si eso le dije, pero no quiso. Ahorita no hay disponibilidad. Se nos acabaron las fresas para hacer la fresada. Oye, el postre sale pizza Roquefort, ¿ok? ¿Cómo? Sale pizza Roquefort, ¿sí? Pero no, a mí no me gusta el Roquefort, a mí me gusta la musa. Se venció la musarela, lo mismo. Pero al menos no me lo digas y dámelo así nomás, que yo digo que como un extra sabor. No, pero el Roquefort es feo, no me gusta. A mí me gusta el queso podrido, no el Roquefort. Ah, bueno, entonces es eso, musarela vencida. Perfecto. Puto, callaco. Ahora sí. No soy yo. Con gusano para más proteína. Olor a puto, callaco. Perdón. Ahora sí, piripipi. Hola, jefecito. Con la compa. ¿Es el jefe? Yo no dije lo del coche. Sí, ese es el jefe. Míralo. Yo soy tu jefe. Ese me debe plata. Yo me voy, chao. Nos vimos. Sí, claro. Tranquilo, chicos, por favor, de manera ordenada acá, ¿ok? Ya te viejo pelado. Bueno, cansado estoy, sí. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Trippi? Callate, viejo pelado, le dije a un viejo pelado, pero vos por suerte tenés una banda de pelo, así que jamás te faltaría el respeto. Me pareció. Olvídate que sí, viejo pelotudo. Dijiste Trippi le mandó. ¿Cómo? Que olvídate que sí, jamás te faltaría el respeto, te lo juro. ¿Cómo crees que le digas, pelotudo? Viejo culo roto, la puta que te parió. Mica, por favor. Bueno, ese es mi límite. Oye, me gusta cómo insultas, chamo. Insultas burda de fino. Burda de fino, ¿viste, marica? ¿Qué es lo que? Te voy a hacer correr en chancleta, marica. Maldita gafa. No. No. Se insultaba, ¿viste? No, estoy agresivo. Le estoy mostrando mi habilidad de insulto a la señorita. ¿Me quieres escuchar? ¿Quieres escuchar mi habilidad de insulto? A ver. Habilidad de palabreo. Erga, vale, tú si sí eres tremendo mamagüeo, la me verga con hue tu madre, bañe perro, santa perico y hueputa. Muy buena. Te lo dijo, macho. Anda, vete a la verga, con hue madre. Un diccionario, chicos, alguien tiene. Me gusta la parte que dijo hueón, Eri, reculeado, sapo, yuye tu madre, Eri, un canto zángano, cabrón. Esa estuvo buena. ¿Verdad? A mí me gusta. ¿Qué onda, mi capito, la pizza? ¿Qué onda? Dos pisitas de dos coca, por favor. Me traigo sus pijas, perdón, sus pizzas. Gracias. Mica! ¿Qué? Dale. Vení. Estoy acá, boludo. Ahora anda de nuevo. ¿Cómo te tengo, loco? Acordate que vos tenés contrato conmigo. ¡Hola! Y ya saqué un tema, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo dice? Dame la pizza, Mica. ¿Y querés que lo ponga? Ponelo. ¿Lo querés escuchar? Ponelo, capaz que te lleva al estrellato. Cacho, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
quería agarrar un coso no, de birra, si no puedo. Lo pongo yo, oficial, ¿cómo anda? Exoficial. ¿Cómo anda, muchachos? Te voy a enterar. Acá. ¿Qué onda, el viejo ese? ¿Labura acá también, Rubio? Pelilargo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, sí, yo soy el jefe. No, no pongas música. No, digo el gordo viejo que acaba de entrar ahí, labura acá. Gordo viejo, la concha de tu hermana, te voy a romper la cabeza. No, no lo dije por vos, Cacho. Cacho, no lo dije por vos. Primero dame la don pizza y la puta y me voy. A la mierda que hay el ejército de hijos de puta acá, Rubio. Sí, lo sé, pero hasta que se toque el quitamanías. ¿Cuándo está llena la pizzería? Verdad. No sé, la verdad es que no sé. ¿Tengo hambre o? Bueno, ¿qué quieren algo? ¿Quieren todos atendidos o no? Loco acá, Yo estoy esperando mi pizza. Ahí me llegó la pizza, olvídate. Por fin puedo probar la pizza de lo italiano, compa. A ver, voy a comer. Pizza. No, que me ha dado un trozo de pizza a mí. Voy a comer un mordiscón y te digo qué me parece, rubia. Te di ahí. ¿Qué más? Yo la pongo. ¿Cómo andás, primor? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo piola, mirá lo que te compré. Pa' vos. Un regalo de amistad. Tomá. Gracias. Agárralo de ahí del piso. No le diga a nadie que te lo di, loco, porque mucha gente se muere por una porción mía de pizza. Pero es para vos esa. La cociné con mucho amor. Gracias. Ah, pero si yo vi que la estabas comprando ahí, ¿cómo que la cociné? No, cocinaste? Para nada. La cociné yo con esfuerzo, sudor y desempeño, bebé. ¿En qué momento? Y nunca le pregunte los trucos a un mago. Te vas a sorprender. ¿Entendés? Yo tengo habilidad en esto de la pizza. Amigo Trippi, gracias por darme esos 50 millones de dólares el otro día. Sí, no, amigo, no hay de qué, vos sabés, viste, a mí me sobra la plata, me sobra. Y cuando salvaste a mis dos gatitos de que estuvieron a punto de ahogarse en el río Paraná. Sí, no, igual, tranqui, no sé, o sea, vos hubiese hecho lo mismo. Sí, fui yo, pero vos hubiese hecho lo mismo, compañero. Vos hubiese hecho lo mismo por mí, ¿o no? Una mano lava la otra, olvídate, como dijo el Dalai Lama. La sabiduría es más de lo que tengo. La mama. Olvidate. Yo daría la vida por el Trippi, corta la bocha, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Re grande, no, pará, no le digas esto a la señorita, boludo, que la señorita... No le digas eso. Lo peor es que tiene razón, loco, no lo puede ser. Los rumores que se corren. ¿Qué onda, Rubio? ¿Todo piola vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, todo piola, boludo, estoy acá. El orden, la pizzería de mierda esta. Mira. No voy a prender fuego a la mía pizzería propia. Olvidate. ¿Cómo es tu nombre, bebé? Por ahí. Bellaquita. No, por ¿Bellaquita? Bueno, mi nombre es Bella y me Bellaquita. Vos sos Bellaquita, pero eso no te quita lo bella, bebé. ¿Entendés? Gracias. Entonces tú eres un héroe. Yo soy un héroe, no sé, así dicen. Te dicen que ando cazando gatitos, ando salvando a los niños. ¿Lo dicen o lo haces? Y lo hago, pero a mí no me gusta andar diciendo las buenas acciones. Claro, ¿viste? Uno lo hace de corazón, de puro corazón. Como la vez que salvé a los gatitos de mi hermano, ahí, allá, de mi amigo. O como cuando apagué el incendio del hospital de huérfano, ¿viste? Y salvé más de 300 millones de huérfanos. Me cayó a pedazos. No casé a mi señora, gato. ¿Era tu señora, compa? Te rompí la cabeza, ¿sabes? Pará, todavía no le dijiste a tu novia, compa. Está todo piola. Joda, boludo, o sea que somos ni nosotros. Compartimos todo menos la mujer. Olvídate que sí, al revés, compa. Los amigos comparten hasta la mujer. Olvídate que sí, que te pesás que no, pedazo de gato, ¿eh? No me puse ni el novio, ya me la cría. ¿Pero esta tuya? ¿Qué onda? Te regalo, te vendo. Te voy a dejar algo bien claro. Te voy a dejar algo bien claro a vos, cabeza de leche. Ella es de ella misma, ¿sabes por qué? Porque su cuerpo es su templo, Gil. ¿O no? ¿O no que sí? 100%. Perfecto. ¿Dónde la aprendiste esa? Esa me la vi en el hilo de Facebook. Joda, bella. Está todo piola. Yo soy el maldito Trippi, me recontra 1000%, bebé. Trippi Erna, mi apellido. Un placer. Triple, ok. No, Triple no. Trippi. Trippi Erna. Trippi. Trippi Erna, exacto. Oh, perro. ¡Jefe! Dime, ¿qué ocurre? Le quieren decir que trabajo mal. ¿Trabaja re mal esta chica? Sí. ¿Trabaja mal? Sí, ya lo sé. Pisa entre coca y se fue a escuchar un tema en la calle. Rubio. ¿Trabaja mal? Dime, señor. Yo quiero denunciar al Peluca. ¿Quién es el Peluca? Ah, Viale. El Peluca, ¿sabe qué? Yo le pedí una pizza, le pedí así, le dije, dame una pizza con mozzarella, pero sin mozzarella. Le dije que le ponga 3 aceitunas, pero que le saque 2. Y que le ponga una más y le vuelva a sacar 2. Ajá.
Y después, que le dije, aceitunas, ¿no? Después le dije que la corte en cuatro, que me dé una porción, que las otras tres se la coma y que saque otra pizza completa y le saque una porción ya, bueno, y me señor, la dé. Pero si usted lo que quiere es venir a romper las pelotas, pues... No, para nada. Yo vengo acá a customizar mi pizza porque a mí me gusta la pizza bien custom. ¿No? Pues entonces, mira, te la dejamos sería la pizza como tú quieras, te dejamos un cuchillo, te la partes como tú quieras y te partes las aceitunas a un lado. O sea que usted me está ofreciendo trabajo. ¡Encantado! ¿Cómo? Pero bueno, sos el que maneja el... ¿En qué momento? A diferencia me acaba de decir que si me queda hacer mi propia pizza, que me haga todo el ingrediente y yo me hacía una pizza. O sea, que me está contratando. ¿Quieres ser tu propio pizzero? No, sí, no. Yo te doy trozos de pizza y te doy... ¡No se va a arrepentir, jefe! ¡Voy a hacer la mejor pizza de la ciudad! ¿Pero qué pizza vas a hacer, por favor? ¡Pizza de la ciudad! Los ojos que tienes todos blancos. No, para nada. Yo tengo la mejor receta. Mire, jefe. Tienes que tener una... Este matro que Marilyn Manson. No, yo se la voy a hacer simple, jefe. ¿Nunca probó pizza a la semen? No. ¿Pizza a la semen? Sí, ¿probó? Yo soy el especialista. ¿Tú sí has probado mucha pizza a la semen? No, esa sí la has probado, ¿no? Es la especialidad de la casa, Rubio. Usted me contrata y no se la... No se va a arrepentir. No, no, en mi casa no. Este creció. En la casa del cabeza de leche. Ah, bueno, ya entiendo todo. Éramos compañeros de la escuela. Ya entiendo lo de cabeza. Leche por el pelo. Che, con todo respeto, jefe, ¿esta es su mujer? Dime. ¿Quién? ¿La de pelo morado? Sí. Porque estaba coqueteando conmigo recién. Ah, sí. Pues peludo gusto que tiene la señorita, también te digo, Se tiró a mis pies, en otras palabras. No quiero ser presumido, ¿viste? Pero... ¿Quién fue el que me dio comida? ¿Sabes por qué? ¿La señorita con la comida? Yo le di comida de buena maña que tengo, ¿entendés? De buena maña, le ofrecí comida, pero como dice mismísimo Dalai Lama, dale comida a alguien y después te va a morder la mano. Y mira lo que me está haciendo, me estaba mordiendo la mano. Bueno, pero tú, lo que pero tú querías que te mordiera otra cosa, ¡Ey! Jefe, ¿cómo vas a decir eso? Pero no pasa nada, jefe. Lo pongo en sus problemas de las 9. ¿En mis problemas de las 9? Pues pasa el de las 10, por favor, que las 9 la tengo ocupada, ya que tengo que resolver un par de toxicidades. Como usted diga, jefe. Gracias por darme trabajo, loco. No se va a arrepentir, de verdad. ¿Cómo trabajo? Pero que no necesito más trabajadores aquí. Tengo demasiados. Mira el trabajador que tengo aquí con una boa en el cuello. Claro. Debe ser difícil tener a alguien con una boa en el jefe. Digo, en el cuello, jefe. Pero bueno, también es difícil tener una boa entre las piernas y yo no me ando quejando tanto, Rubio. Uno tiene que aprender a vivir con lo que Dios le da. ¿Entiendes? Ah, vale, por eso tienes ojos blancos, porque toda la sangre te baja a la boa abajo, ¿no? Exacto, jefe, exacto. Eso mismo. Es el biaculiar. La mirada del negro celestial. Deja salir. De negro, ¿cómo te llamas tú? Yo soy el maldito Trippi, Rubio, hijo de puta. Jugamos como 30 partidos, me cagaste a palo en la moto, ¿no te acordás de mí? ¿Tan rápido te olvidás de mi cara? No, pero ¿por qué te cambiaste todo? ¿Qué está pasando en la cara? Siempre tuve la cara igual, hijo de puta. Nada más me teñí el pelo. Es verdad. ¿Y por qué te dijiste? Bueno, no pasa nada. Te queda bien ese pelo. Pero, ah, vale que sí. ¿Cómo dices que te llamabas? Trippi. El maldito Trippi a su servicio, jefe. El maldito Trippi. Ah, un piacere. Yo, bueno, Marco Fernetti. Un piacere. Marco Fernetti. Sí, exacto. Bien ahí. Un placer. ¿Le puedo decir jefe? ¿Pero por qué me voy a llamar jefe? Sí, porque, no trabajadores aquí. No, porque Trippi, usted me ofreció trabajo. Me acaba de ofrecer. Usted sabe que yo manejo muy bien el cuchillo. Usted sabe que manejo muy bien el cuchillo. Usted me ofreció el cuchillo, yo manejo flama. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Usted me manda a matar a alguien o yo? Sí, seguro. O yo, está todo bien con usted, ¿entiende? Guiño, guiño. A ver, no sé. A ver, igual sí que quiero deshacerme de alguien, pero no sé si es la mejor forma que vayas tú a por él. Y mirá, jefe, vos ya me contrataste y descontratación no existe. ¿Cómo no? Sí, claro que existe. ¿No? No existe. En este país no existe. Mira, en la letra pequeña lo lees. Puedo despedir al desgraciado Pete. No. O sea, no. Pero usted puede. En cualquier momento que a mí me apetezca. ¿A quién? Al desgraciado Trippi. What the fuck. ¡Ah, flashback de Vietnam! Escuche, jefe. Yo se la voy a hacer corta. Usted tiene una empleada que tiene un culo resarpado. ¡Ey! ¿Quién? Esmeralda, es verdad, sí. Sí, ahora le dicen Esmeralda. No, es Micaela, pero es que si le digo eso yo todo el rato delante, siempre no, se pone arriba, tú sabes. ¿Cómo le voy a decir a Micaela? Micaela es como un pibe para mí, tiene bigote para mí. Claro. Es verdad, el otro, la de Peluquín, esa.
Ah, la del pelo morado, de la pelo morado no trabaja aquí. Rippy, por favor, no escuchas. No, no, el peluca, el peluca. ¿Cómo querés que te lo diga, Rubio? El peluca. Me vuelve loco. Ah, ok, ok, ah, ok, ok. Sí, escucha, por cierto, sí. ¿Quieres probar una cosita que tenemos aquí especial en la casa? Mientras no sean tus pelotas, encantado, jefe. No, mis pelotas no son mis pelotas, las pelotas de otra persona. Entonces, ¿puedes bajar una de esas, por favor, Micaela? Tengo, tengo, siempre lista. Ah, tienes. Ah, sí, sí, dale, dale. Es la especialidad de la casa, Trippy. Se a llama ver, a ver. Viaje al mundo 3-1. ¡Upa! ¡Upa la lúpara! A ver. ¿Quieres probarlo en otro momento? Ah, bueno, ya se lo mandó todo. Ah, le mandé cumbia, pero no desafía a la bestia, que la bestia. Sí, no. ¿What? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Alto recoil de mierda! ¿Qué? La coche que estoy re loco, estoy matando a alguien, compa. ¿Qué mierda me diste, Rubio? No te la puedo creer, Rubio. Yo sí que tengo el timebot. Amigo, es horrible. ¡Ah! Es horrible la droga, loco, nunca la pruebes. ¡No! ¡Para este! ¡La concha de tu madre! ¿Qué onda, Mario Bros? ¡Toda tu culpa, Mario Bros! ¡Toda tu culpa, compa! ¡Estoy re loco! ¡Estoy re loco, loco! ¡Para! ¡Ya está, loco! ¡No, me la conté que estoy re mal viajando! Me pegó la palia, compa. ¡Para, compa, para! ¡Loco! ¡Eh! ¡Miren ese tutorial de YouTube, loco! ¿Cómo hago para que me baje? ¡No! ¡Este está re gil, compa! ¡Ah! Mario Bros, la concha de tu madre, aguante Pac-Man, Gil. ¡Upa! ¡Mario Bros, puta! ¡Oh! ¡Aguante la palopa! Ahora la estoy pasando re piola, compa. ¡Oh! ¡Cambiando el mood! ¡Ah! ¡Para, loco! ¿Cuándo termina, loco? ¡Para, loco! ¡Estoy re drogado, amigo! ¡Bájame a tierra, loco! ¡Jesús, si estás ahí! ¡Si estás ahí, Jesús! ¡Espero que hagas justicia por mí, loco! ¡Que mate a Mario Bros! ¡Mátalo a Mario Bros, Jesús! ¡Uy, la puta madre, loco! ¡Decir que esto no me ataca! ¡No, pará, loco! ¡Está lleno de alguien! ¿Cuánto dura este viaje, amigo? Son una banda. Uy, pará, lo voy a dejar que se junten entre un montón, ¿no ves? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, a mí me parece que están coordinados con la música. Ahora sí, manga de puto, esto es Esparta. Amigo, no puede ser tanto recoil. Oh, loco, ya está, compa. Ya fue, loco. Vamos a hacer amigo, alguien. Vamos a hacer amigo, corta la bocha. No me la conté que me bucaquean. Mirá vos cómo me van a romper la cola los aliens, boludo, no te la puedo creer. Dale, compa, me está llevando, me lleva. Me lleva, compa. Vamos los pibes. Vamos los pibes. ¡Loco! Rebucaquearon, bueno, fue. Corta la bocha, si ustedes dicen, fue. Corta la bocha, ronda de petan alienígena. Pará, gato, no se peleen, loco. ¿Qué te pensás que soy, tu hermana? Yo recién estoy empezando en esto de la ronda de petan alienígena, Tengan más cuidado, loco. ¿Por qué verde eso de ahí? ¡Aguanta, compa! ¡Pintó nomás!
What? What? Con, hey. Con uno, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para de emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido, Trippy? Porque tengo guasca de alien en la boca. Ah, no, se cogió un alien. Mira, bueno. No, no tenía. Sí, te dije que no tenías que abrir la boca cuando. ¡Ah! ¡Era mucho! La boca se mantiene cerrada en todo momento, por favor. Sí. ¿Qué mierda pediste, Rubio? ¡La concha de tu madre! Te lo dije. Me quiero ya lavar los dientes, compa, pará, loco. Siento que chupé la pija de 7 años al mismo tiempo, compa. Ah, bueno, pero. La tenían como esa víbora. La concha la lora, como que. ¿Pero por qué te lo metes en la boca? ¿Y por qué te lo viste a chupar? Pero pará, compa, estoy a contar. Igual estuvo piola el viaje, compa. Entré ahí a como una ciudad, como una pistola, todo. Empecé a matar unos pares de aliens, maté como a 1000 aliens. Después me cansé, empecé a tirar unos pares de pasos a ver si se copaban. Y me arrinconaron contra un coso de donde pasan los autos. No, y ahí te cogieron todos. Y me recontaron y me tiraron la pija a la boca. Me tuve que hacer una ronda de pete. Fue re fea esa parte, compa. Fue re fea, compa. Fue re fea, compa. No, puede ser, la ronda de peta, a mí me dijeron que no hacía falta, que son los gatos más gatos de toda la ciudad. Me la conté, compa, que me la recomí, la concha la lora. Pero bueno, fue un viaje, ¿no? ¿No fue real o sí? No, bueno, no sé. A ver, escucha, a ver, abre la boca, saboreate el paladar. No me la conté, que mal viajé, le chupé la pija a un par de ancianos. Sí, vagabundos. No me la conté, de la calle de aquí al lado. Entonces seguramente tienes que ir al hospital a hacerte un test de enfermedades sexuales. No me la conté, que me voy a tener que lavar los dientes, amigo. Yo prometí que no me iba a lavar los dientes nunca y ahora voy a tener que ser un cheto, me voy a tener que lavar los dientes, ¿entendés? Eso a mí no me gusta. Y hacerte un análisis de sangre, a lo mejor tienes sífilis. Puede ser que sí, pero bueno, todo sea. No, verdad, no todo sea por vivir en la calle. No, todo sea por seguir la orden del jefe. Usted sabe que yo siempre voy a seguir su orden, jefe. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Los dos serían mis jefes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Es verdad! ¡Yo soy su jefe! ¿Por qué? Pero él es mi jefe. Porque tengo un contrato con ella, firmado. ¿Con ella? ¿De qué? Cantante. Yo también tengo mi propia discográfica. Sí. Mi propia discográfica. Oh. Pero de Thunderground. Pero, estamos firmando nuevos artistas. Pero tenemos una sucursal en Egipto. Ahí tenemos artistas de talla mundial. No sé si lo conoce a Phineas y Ferb. Artista nuestro. ¡Oh, tremendo cantante! ¡Tiene que escuchar la canción! Son tremendos cantantes, no te digo, pero escucha, yo si quieres, sí, pero ¿la de firmar contratos de verdad o son contratos de que contrato, primero cantas una canción y después garabato, la siguiente canción? Hice garabato para cuando firme. Pero, ¿qué? Sí. Escucha, no. Igual pará, vamos a hacer una cosa, yo soy un tipo. Contrato, ok, ahora sí, un excelente trato. Claro. 5% para vos, 95% para nosotros, un gran trato, claro, Rubio. Exacto, y tienes que estar haciendo canciones cada mes. Bueno, pará, te muestro la canción. Aunque no se pase nada. Mostrala. Sí, mira, pará. Suelte, dibuje, maestra. Pará. No, por Dios, no. Vas a hacer cantar a esta tipa, Trippy, por favor. ¡Cállate! Va para atrás, compa, pero bueno, por lástima la firmamos. No, ya, pero ¿por qué firmas con esta? Firmas con cualquier persona, ya. A ver. ¡Jefe! Venga, ¡Venga, saltar conmigo! Ah, vale, sí, ya me acuerdo. ¡Vamos a la pileta! Es muy divertido, es la vida. ¡Pica la mano, Hugo! ¡Ay, Dugi! ¡Ay, Dugi! ¡Ay, Dugi! ¡Ay, Dugi! ¿Qué son esos samples de otra canción? La vida es una, jefecito, véngase. Escúchame, necesito que hagas algo importante. Ah, dime. No lo puedes hacer mal, lo que te voy a decir. ¿Te vas a la cocina con cuidado? Vale, dime, estoy en la cocina. Y si que te sirve una torta o algo dulce, no, ¿me traes, porfa? No, me la conté. Toda voluntad. Toda voluntad. Estamos re locos, así que mejor que te comportes. Ay, Dugi. Ay, Dugi. Más o menos,
no pagaría demasiado. Además, ha utilizado también parte de mi post. De verdad, te debe un par de derechos de autor, ahí te debe regalía todo. No, pero no triple ahora. Claro, me voy. Claro, me seguro que te vas. Che, ¿a qué hora paga esa basura? Vale, nos vemos entonces. Testigo de Argentina. Haga eso, por favor. Gracias. Ahora sí, loco, bien ahí. Esa, espera. Tiene talento, esa es mi parte favorita. Cuando no suena. ¿Qué, cómo la rompiste en esa parte? ¿La hiciste vos? Uf. ¿Viste, boludo? Épica esa parte. Me quedo callada y la rompo. ¿Cuál es el porcentaje que me llevo yo por mis frases? ¿Trippy? ¿Cuál? Mi porcentaje, ¿no? Yo me tengo que llevar algo también. Ah, olvídate que sí. Hugo, me conté que si vos sos compositor, yo tengo mi agencia de música y ahí paso a ser yo tu jefe, ¿eh? Y creo que eso no te va a gustar, jefe. No puede ser el jefe del jefe, no puede ser el jefe del jefe. ¿Cómo que no, jefe? Depende. No, ¿cómo? Usted es mi jefe porque usted me contrató para que yo asesine por usted. Explícito e inexplícito y sin palabras en el que ahora mismo usted pasa a ser mi jefe y yo soy su jefe a la vez que soy el jefe de ella, entonces es el jefe de ella. Pero no, verdad. Si vos sos mi jefe, vos no podés ser mi jefe, porque él es mi jefe y él es tu jefe. No, pará, el círculo es así. Él es mi jefe y yo soy tu jefe y vos no sos jefe de nadie. Él es mi jefe. No, claro, exactamente. Él es mi jefe. Y yo soy tu jefe. Bueno, ambos son mis jefes. Exacto. Es verdad, yo también soy jefa de ellos y si yo ya la firmé. No, pero Trippy, ¿pero qué estás haciendo? Pará, entonces ahora que me ponga a pensar, Rubio, ahora que me ponga a pensar... Yo y vos somos jefes de estas dos, o sea que los dos somos jefes, pero vos sos mi jefe. Es verdad, exacto. A no ser que vos hagas música y que yo pueda ser tu jefe. Y ahí sería vos mi jefe y yo tu jefe. Exacto. O podemos intentar hacer alguna especie de contrato. Yo tengo un negocio reputado y tú tienes una discográfica de traperos un poco detestable y de honorífica. Bueno, no, jefe, yo no canto trap ni nada. ¿Cómo de detestable? Eso, no es música romántica. Es más grande de artista. Música de boleritos y esas cosas. Sí, no, bueno, artistas un poco de... Y yo soy rapera profesional, soy. ¿Tú estás viendo a estas dos personas? ¿En serio? Uy. Bueno, la cosa es que, ¿qué opinarías si yo te meto a ti en tu discográfica de catering, las mías pizzas, y vamos a ser socios? Buena esa, ¿eh? Vos sos el catering de mis artistas y yo soy artista de tus caterings. ¿O no? Exactamente, si necesito cualquier cosa aquí, de repente pues vienes tú con algún artista tuyo, me traes alguna que no sean estas dos. Bueno, sí, Esmeralda sí, ella no. Y pues hacemos cualquier cosa. Olvídate que sí, ahí tengo mi primer artista, mirá. ¿Quién? Casu. ¿Qué pasa? ¿Esta? Ramona. ¿Cómo Casu, que Casu? Ay, no puede ser. Cabrones, ya, mucha gente me dice Casu. ¿Qué pasa? Por esta rapa ya tengo un que un momentito, que a lo mejor que va a salir en Twitter, ¿eh? Espera un momentito. Bueno, cabrones, que van a improvisar. Chistecito mitoso. Aguante Casu. Cuidado, que escuchá, pará. Yo tengo a Finia y Fer. Tengo a Frozen. Tengo una banda de artistas a nivel internacional, ¿entendés? Lo tengo allá en la sucursal de Alemania. ¿Entendés? Podemos hacer grandes cosas, porque yo puedo agarrarte y hacer que esos artistas te hagan canje a tus pizzas, ¿entendés? Entonces tus pizzas se hacen conocidas en Alemania. Pero tú, tengo gente en Egipto, yo, todo. Vale, pero entonces podemos estar hablando... Yo, mira, otra cosa no lo sé. Puede ser que sea un... Bueno, que sea deplorable jugando al fútbol, o puede ser... Pero una cosa segura es que tengo palabra. A veces, de vez en cuando. Olvídate que sí. Entonces... Puedo darte pizza en cualquier momento que eres. Es Ramona, que le gusta tirar mucho freestyle. Ah, pero ¿de dónde ha salido? ¿Dónde ha salido de Baugan? Creo que el agua como que la se está mojando todo inspiró. El culo, ¿qué onda? Se está inspirando con el bidet de ese que nos montaron ahí. Perdón, la fuente. ¡Para el ojo! Flash de Vietnam. Escuchá. Cálmate, emoción. Escuchá, entonces vamos a hacer un trato. Pasame tu número, rubia. Que podemos hacer canje con mis artistas internacionales. Pero por favor, no me traigas a ningún cualquiera, ¿ok? Yo soy Vamos a hacer una cosa. La jerarquía siempre tiene que ser grande. Yo, para que vos te gané mi confianza y sepa que soy un tipo de buen laburo, te voy a ir trayendo artistas para que sean la cara de tu pizzería. ¿Entendés? Perfecto. Y yo te voy a dar pizza. Siempre que quieras y necesites para tus cosas. Y además de pizza, te puedo dar un par de pizzas especiales como la que te acabas de hacer el pete con el vagabundo. Y yo no era la cara de la pizzería, me gusta esa pizza. Salgo ahí chupándome una botella. No vas a chupar más botellas. Mira, esa no soy yo. No, esa no eres tú, Esmeralda. No eres tú. Claro. Dígame el número, jefe. 00033234. Sos la imagen. 00033234. ¿Qué quiere?
mamita, me roto el lapicerito. No, no, no te lo quito, pero es que... bueno. No, bueno. ¿Qué pedo? Para emoción. A la mierda, que está difícil anotar números. Si es que tienes, no tienes que ponerte el patinete desde al alcance de tu mano. Es peligroso. Eso es verdad, compa. Entonces podemos quedar así. Tú me traes a alguien que sea con una reputación bastante buena, ¿ok? Olvídate, yo te traigo la cara del negocio. Yo no te pago por él, tú sacas el dinero que... Bueno, te pago a ti, a él no le pagas, ¿ok? Porque así es como tiene que funcionar esa discográfica, ¿no? Supongo. Más vale que sí, salimos a hacer publicidad, todo. Después yo te puedo... Podemos organizar evento que se llame, no sé, como la pizzería y toca a mi artista, ¿entendés? Y de paso también te promociona las pizzas. Perfecto. Ah, ¿te gustó esa, no? ¿No, jefe? Claro. Claro, pero... Pero nosotros es la mejor pizzería de toda la ciudad. Tu artista va a actuar en un lugar muy prestigioso de esta ciudad. Olvídate, eso es verdad. Aunque las pizzas son una mierda, pero eso es verdad, jefe. Yo no le voy a andar mintiendo. No, que son una mierda, no, no es una si mierda, las hago yo. Bueno, las pizzas no son una mierda. Mierda es la que hacen las pizzas. Ahí está, ahí me corrijo. No me voy. A la nada, Esmeralda. Escuchá, Esmeralda. 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 Fetal en el mar. Esmeralda te queda chico, vos sos un diamante, bebé. Sos viviejo, ¿entendés? Brillás a la luz del sol. No le digas eso, que están sus días y te va a coger aquí contra el... Por eso mismo, ella sabe. Esmeralda te queda chico, ¿entendés? Vos sos diamante en bruto, princesa, ¿sabes qué? Te voy a hacer correr en chancleta, así. Bueno, por favor. Perdón, ¿eh? Capaz que me excedí, perdón. Si te gusta la sangrita, todo bien. No me la conté el strike, así que esa es la receta secreta de la cangreburger. Yo pensé que era salsa de tomate, compa, la concha tu madre. No, salsa de tomate no es. Sale directamente de su cangrejo, así que es verdad. Mirá vos, salsa de cangrejo, clacalash, corta la bocha con jugo de cangrejo. Me interesa. Un poquito de cangrejo recién exprimido. ¿Y este qué onda con la víbora, amigo? ¿Te gusta ahorcarte con la víbora? Vení, vamos para el baño, que tengo una más grande. No, estoy bien, gracias. Yo te ofrecí nomás, compa, vos sabés, el respeto ante todo. ¿Qué? Que necesites, no digo que cualquier cosa que necesites tienes mi teléfono. Igualmente, compa, pará que yo no te hablé, te voy a hablar ahí para que vos me agendes. Sí, háblame, es verdad. Tienes pizzas especiales, lo que necesites. ¿Y a mí no me vas a hablar para hacerme correr como en la lluvia? A vos te voy a enseñar a aplaudir sin mano, pelirroja. Con las nalgas. No, ¿what? ¿Qué? ¿What? Jamás te faltaría el respeto así. Yo iba a decir aplaudir sin mano, aplaudir con los pies, con la planta de los pies, ¿entendés? Así, tac. Si es que va todo. Dios mío, todas las minas andan full sexo conmigo, loco, y yo lo único que quiero es hacer crecer mi empresa. Yo no, porque yo soy lesbiana, así que no quiero nada de full sexo. Y yo no, porque yo estoy con él. Ah, bueno. No, claro, yo tampoco. Yo tampoco quiero contigo, porque yo tengo uno en mente. Mira cómo se sintió zarpado aquel, guardó la anaconda. ¿No, dónde te la habrá guardado, mi rey? Dije que se la guardó ahí en su... ¿Cómo se llama? ¿A Tripi te gusta el sexo anal? ¿El sexo anal? ¿Cómo que sexo anal? ¿Cómo que no me gusta el sexo anal, compa? Pero pará, esperá, me expliqué mal, capaz. A mí me gusta hacerse a la muchacha. Espérate, ¿cómo que a la muchacha? No, a ti, a mí no me meten. ¿Te gusta el doble tempo de cacha, dijiste? ¿El doble tempo de cacha? Nah, se me queda corto, lo hago más rápido. Che, ¿a qué hora cerrar el orto vos, pelada? Joda. Chistecito amistoso, loco. A ver, cántate un tema. Joda. Yo. Che, ¿dónde están los otros, hijos? Yo te freestyleo, yo no te canto temitas, perdona. Bien, ahí sí se nota, porque te pasaste ahí a mojarte todos los pantalones a poner un beat vos solo. Pelada de mierda. Pelada de mierda, no. Me gusta cantar. Estaba esperando mi compañero. Se nota. Está bien, está bien. Bien ahí, copa, bien ahí. Yo tengo una gran duda. ¿Eso es un pijama o es un traje? No, es un traje. De seda, ¿no? Sí. ¿Seira? Seda. La oscuridad. Realmente un piacere por todo. No sé si listo, rubia, estamos en eso. Entonces, jefe, estamos hablando cuando yo le consigo un artista para que sea cara de ahí de su sí, pizzería. Porque hoy no habéis dejado tirada. Angélica y a mí, hemos venido a las 8 de la Argentina, que no habíais dicho y ninguno se ha presentado. ¿Quién? Yo no he dicho nada a nadie, ¿eh? Me hicieron buena... ¿Quién te dijo? Sí, o sea, escucha, Ricky. Vente. Nos dijo de que... Ricky es el de los microbios humanos. Ricky es mi compañero, mi socio ese. ¿Qué onda con el Ricky?
Creo que es el que había organizado una fiesta, pero íbamos a hacer... Ah, Ricky Forte es el socio tuyo. En mi mano derecha, sí, estamos ahí con la discográfica, estamos 50-50. Pero él está haciendo eso contigo, si dice... Pero si para él tú seas un microbio de esos, ¿no se pone la mascarita cuando está cerca de ti? No, al revés, yo me pongo la mascarita cuando estamos cerca del microbio, ¿entendés? Con él. Él es un microbio para ti. No, pero nosotros vamos a cazar talento, pero en una de esas se te cruza uno que otro microbio, ¿entendés? Ah, entiendo. Es que no sabía que Ricky se juntaba con gente como tú. Ah, eso está bien. Escucha, ¿qué te referís con gente como yo, rubia? No te vayas, más moco, para que aunque sea mi jefe, vos sabés que yo te voy a respetar a los puños. Escucha, si querés nos paramos de manos, yo no tengo miedo tampoco. Ah, para nada. Jamás le dañaría la hermosa cara a un rubio como usted. ¿Entendés? Vos tenés facha, tenés guacha. Yo tuve una banda de años en la cárcel. No, ¿cómo la cárcel? La cárcel. Y ahí tengo un buen currículum. Yo, ¿vos qué te pensás, eh? Bueno, yo, no sé si sabía, pero yo... No, ¡charra! ¡Qué pecho tiene! ¡Charra! Ok. Escucha, ¿has visto lo que te trató antes, no? Sí, está bueno eso, compañero. Me gustó. Si te interesa tener algo más de eso, me pegas un toque y podemos hacer negocios más especiales. Me gusta esa cuestión, ¿eh? Voy a hablar con mi socio, el Ricky, compa. Voy a hablar con mi socio, el Ricky. Igual con el Ricky no hace falta hablar de esas cosas. A Ricky no le veo pinta de comerse las setas esas. ¡Ah! ¡Vos hablás de la droga! ¡De la droga! ¡Vos hablás de la droga! Ok. Sí, lo único. Claro. ¿Qué negocio voy a hacer tan especial? Pensé que era de otra cosa. Entonces sí, vos sabés. Estamos en confianza, jefe. Usted puede confiar en mí. Yo soy la persona más confiable del mundo. Jamás le diría a nadie que de su venta de droga. Jamás. Nunca jamás, ¿verdad? Jamás lo nombraría en voz alta. Nada de su venta de droga. Esté tranquilo. En ningún momento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Rubio? Yo jamás le diría a nadie porque soy un tipo con dos dedos de frente, ¿entiendes? Así que estamos hablando de negocio, Rubia. Entonces nunca jamás dirías que has consumido drogas en el mío restaurante. Jamás diría que consumí droga en su local de venta de droga, ¿ok? Que aquí no se vende droga. ¿Cómo vende droga en el restaurante? Por eso, jamás lo voy a decir. ¿Para qué lo voy a decir si no es verdad? Entonces, ¿por qué tiene que decirlo? Es que estoy harto que ve que la gente venga aquí y empieza a vender droga. Ah, por eso se me viene aquí la gente esta que parece que acaba de salir de un... Parece que acaba de salir de prisión esta gente, olvídate, como oye, yo. Oye, relájate, pinchón. ¿Dónde vas tú? O sea, es que me pongo nervioso, lo siento. Bueno, lo siento, no era mi intención. Usted ya sabe, jefe, cualquier cosa me avisa y le hago comer piso a la pelada. ¿Puedes dormirle tú también? Olvídate que sí, copa. Pero no, ver, pero yo solo si es una orden de arriba. ¡Dos gemelas! ¡Compa, sí, qué no, onda! Cuidado. ¡Opa! Donde pongo el ojo, pongo la bala y te estoy mirando el culo, bebé, ¿eh? Corta la bocha. ¿Quieres atenderlas? Ves y atiéndelas, ves, corre. Dale. Ok. Ofréceles pizza o no sé. Voy yo, atiendo yo, ¿eh? Dale. Hola, bienvenidas. Hola. ¿Cómo dice que le va, hermosuras? Bienvenido a Pizzería El Rubio Gay. Ah, qué buen nombre, ¿eh? Sí. ¿En qué le puedo servir? Quería con un poquito de hambre. Porcioncita de pizza. Perfecto. Tengo anaconda casera. ¿Te va? Perfecto. Y me sirve. Tengo un panchito. Para que te voy a leer el menú. No te voy a andar con vueltas. Yo te voy a leer el menú para que vos sepas un poco. Dale. El especial de la casa, anaconda casera quemada. Después tenés bufanda de carne. Ah, bien. Tenés pizza con salsa extra especial de anaconda quemada. Tenés el combo de la casa, que es un extra doble para las gemelas. No sé por qué habrán hecho este. O sea, es día de suerte, primores, porque parece que son las primeras gemelas que vienen. ¿Chorizo pormiano tenés? Pormiano no, tengo portuano. Bueno, chorizo por portuano. No, claro. No, por el tuyo no, acá dice portuano. Ah, bueno, portuano entonces. No, por el mío no, boluda, por el tuyo. Por eso, portuano, por miano. Ah, exacto, por ese mismo. Pero acá dice portuano. Ese mismo tengo para vos. Ok, entonces queremos ¿qué? Dos de esos. ¿Dos chorizos portuano? Sí. Pero tengo uno solo ahora. ¿No quieres miti-miti? Miti-miti, 50-50. Miti-miti, vamos de última. Ahí hay un baño químico allá atrás. ¿Le podemos mandar cumbia al especial de la casa? Vos sabés que sí. Yo no me equivoco. Bueno,
Estamos con hambre. ¿Estás con hambre? Perfecto. ¿Nos llena eso, vos decís? Olvídate que tenés, pero para pa llenar el hambre en África, compa. Yo no te voy a andar mintiendo. La maldita boa constrictor. ¿Qué? Traigo aquí al gatito que había rescatado hace un rato de arriba del árbol. A la abuelita de arriba de tu casa. Dáselo a la abuelita que se lo rescaté. Muchas gracias, jefe. Nada, un placer. Ey, y fíjate después si te van a dar las cartas de los niños huérfanos que salvé la otra vez en el incendio. Tengo un cheque aquí, que se lo tengo que enviar. De su parte, ¿no? Toma, dejale el cheque que te dejé ahí en tu oficina, dejáselo a los niños, a los huérfanos. Perfecto. No, si es que es perfecto tener un trabajador que solo trabaja para los niños. Olvídate que sí. Muy solidario es usted. Bueno. Ah, sí, viste, que yo he sido un tipo que le gusta aportar a la humanidad, ¿vieron, muchacha? Yo no ando con boludez. Yo alimento a la gemela, salvo a los mira. hogares ¿Alimentaste de niños. ¿Alimentaste alguna gemela ya? Y alimenté, no, la verdad que no te voy a andar mintiendo, ¿viste? Pero pará, igual que ustedes, ¿no son gemelas o sí? Sí, somos gemelas. ¿Son gemelas? Sí. ¿Y no ves? Mirá vos, yo pensé que era melliza. No, gemelas, idénticas. Ah, son iguales, mirá. Ella se llama Mara y yo me llamo Donna. Mara y Donna. Claro. Sí. Mirá vos, como Messi. Acaban de llegar de las flores que habías pedido hace un rato. ¿Para quién eran? Ah, las flores, dejala ahí. Pero yo te había pedido dos ramos, Rubio. Te había pedido dos. Era uno para cada una. Porque vos sabés cómo tratamos. Yo le dije que el combo de gemelas venía aquí con ramos de flores incluidos. Ahí está, ahí llegó el otro. Ahí llegó el otro, perfecto. Bueno, a nosotros nos gusta compartir siempre. Hacemos todos juntas. ¡Opa! Para. Entonces, Miranda, anda tirando eso a la basura que le gusta de a uno. Olvídate, bien ahí, porque no nací con dos choris. ¿Me lo puedo quedar yo? Sí, claro. Sí, obvio que sí, Esmeralda, quédatelo vos. Me lo quedo para mí. Pero yo no te lo regalé, No importa. Pero olvídate que no seas malo, pobrecita. No, tiene que pagar con su laburo, con el sudor de su frente, porque si no, nos vamos en quiebra, señorita. Usted tiene que entender. ¿Vos sos el jefe de acá? Algo así. Yo soy como el jefe. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto. ¿Cómo? Ah, ya me dijeron su nombre, una Mara y la otra Donna, como Messi, ¿cierto? Claro, la que nació primero Messi? Es Mara y yo que nací un par de minutos después soy Donna. Mirá vos, ¿y Juana la bocha? Sí, acuérdate que en cuestión de dos horas tienes que hacer el concierto benéfico para los huérfanos también. No, ¿eh? El de un sol para los chicos, boludo, de verdad. Sí. Me hago como me vengo a olvidar, boludo, me vengo a olvidar. ¿Vas a poder o sí, no, a, no, a obvio, la obvio. La cita que tienes con aquella niña. No, siempre salvar a los niños, vos sabés. Vos sabés que lo benéfico es lo primordial, Rubia. Vos sabés que sí. Ok, pues te dejo aquí la guitarra. ¿Eh? En dos horas tienes el concierto. Ah, mirá. Dale. Gracias por hacerme acordar, Rubio. Nada, un placer. Bueno, y como le decía... ¿No, el Rubio? Algo así, ¿viste? El chabón está ahí para toda conmigo. Es como mi compa. Viola. Como le decía, a ver, pará que veo la agenda... Uy, no, me equivoqué. A ver. Catálogo de hoy. Hoy tengo que rescatar otros dos gatitos catálogo. Del árbol. Sí, catálogo. Ah, ¿cómo se dice? Disculpa, yo no tuve educación. Vos sabés que yo nací en la Villa de la Boca, ahí al lado de la cancha. Ah, no tengo idea. Recién te conozco, no sé qué. Ok, mil disculpas. Pero... Bueno, catálogo. Yo digo catálogo a todo. Todo lo que se escriba, digo catálogo. Y escribo mal. Así que tampoco me eché la culpa por escribir mal, por hablar mal. Todo eso. No, ¿vale? No hay ningún problema. Bien, yo te voy a contar lo que tengo que hacer hoy. Hoy, a ver, salvar a los gatitos, ya lo hice. Donar 3 millones de dólares a una asociación de huérfanos, ya lo hice. Aquí la mierda, pero que es un millonario, la cura que habías descubierto hace un par de semanas. Ah, perfecto. Justo estaba tachando la cosa que hice hoy. A ver, descubrir la cura del SIDA. Listo, tachada. ¿Qué tipo de inteligente? La cura del SIDA? Descubrir la cura del coronavirus, ya la hice. Salvaste a mi perro al final. Es verdad, lo del perro de Mika, listo. Salvar el perro de Mika también. ¿Qué pasó? Ah, sí, ya no se llama. Perfecto. Pará. Entonces, pará, Mika. Acá, según la lista, me queda una sola cosa. Hacer un 2x1 con unas gemelas. Ah, concha la lora, pero hoy, ¿dónde no? lo voy a poder hacer, loco? Mirá, ya hice. Casualidades. Hice todo. Mirá, escucha, escuchá, Rubio. Escuchá. Ya te se te acaba de quedar vacío. Ya han salvado. Bueno, han. Mandado una familia ya de inmigrantes a su país. Acaba de volver. Perfecto, mandalo a Alfred que lo tenga en mantenimiento. Del... ok, perfecto. Escuchá, vale, Rubio, mirá. Te voy a decir la lista de hoy, está todo tachado. Descubrir la cura del SIDA. Pero pará, salvar a los gatitos. Donar 3 millones de dólares.
recibiste una herencia de 800 millones de dólares. Otra vez, metela a la cuenta. Un millón más, millón menos. No me mueve un pelo. Escuchá, me queda una sola cosa, Rubio. ¿Qué? Dime. Hacé 2x1 con unas gemelas, boludo. Pero no sé dónde mierda puedo conseguir unas gemelas, boludo. Espera. Espera un momento. Voy a llamar a Alfred a ver si por lo que sea. A ver, un momentito. Alfred, escucha. Guarda el yate culié, por favor, en el parking de yates, ¿ok? Guárdalo en el tercer yate al lado de donde está. Mirá vos, loco, ¿dónde mierda voy a conseguir una gemela, loco? ¿Ustedes no saben, muchacha, de una gemela que estén rey pa hacer a aplaudir sin mano? Alfred, ¿usted no conoce unas gemelas para algún sitio? Las necesitamos. Agradeciéndote por haber ayudado con su cáncer. No, decirle que no hay de qué. Acaban de decir que ya está sana. Decirle que no hay de qué, decirle que no hay de qué. Sí, vieja, dice que no hay de qué, que por ti todo, viejito. Olvídate. Triple lo ha vuelto a hacer, otra vez salvaste a alguien del cáncer. Amigo, vos, amigo, ¿por qué te pensás que me dicen el Jesús de la actualidad, boludo? Corta la bocha. Pero bueno, como le decía, muchacha. ¿Estás dispuesta a pagar una buena cantidad para si necesitamos conseguir algo más? ¿Cómo? Acá ya recibieron también la donación que hizo para la Fundación de los Animales, ¿eh? Ah, pero usted es muy solidario. Y ¿qué te puedo decir? ¿Viste? Me gusta ver al mundo progresar, ¿viste? Y más si es de mi bolsillo. Claro, me imagino. ¿Y usted? ¿Qué onda? ¿Qué hacen hoy? Nada. Porque viste que no, estamos... Nosotros llegamos hace poquito acá a la ciudad y bueno. Claro. No conocemos todavía mucha gente. Estamos trabajando para un viejo que se llama... Estamos trabajando para un viejo proxeneta, sí. Ah, pero pará, usted me dijo que son gemelas. Para la papa. Sí, somos gemelas. A ver, pará, bancamos un poco entonces que voy a hablar con mi compañero. Escuchame, vení, Rubio. Sí, dime. Escuchá, Rubio. La última cosa que tengo... La última cosa que tengo en la lista es culiame dos rubias, un 2x1. ¿Vos qué onda? ¿Qué decís? ¿Que te compran? Yo creo que sí, pero hay que intentar mascarlo un poco más. El terreno está todavía un poco seco, ¿eh? Vos decís que está seco el terreno, compa. Sí, sí, ahí tienes que intentar hacer algo más, no sé, organizar algo que no sé, algo sorprendente. ¿Qué decís vos? ¿Qué decís, Rubio? ¿Qué puedo hacer? Yo ya creo que la tengo a mis pies, ¿eh? Sí, seguro. Pero ¿y dónde vas a llevarlas? Por ejemplo, ¿tienes una casa, tienes un algo? ¿Puedo conseguirte una mansión? La verdad no tengo nada. ¿Vos tenés mansión? Puedo conseguir una mansión fácil. Si consigo una mansión, somos nosotros. Cualquier cosa, vos sos mi mayordomo, Rubio. Bueno, a ver, cuidado, no tengo mucha pinta de mayordomo. No, vos sos mi ayudante, entonces mi asistente. Le digo al negro Saurio que sea mi mayordomo, que tiene más pinta de que le falte un laburo. Exacto, eso sí que podría ser. Ahí está, ahora sí, compa. Te puedo conseguir una mansión y la... Pero ¿cómo podemos hacer que vengan? Tiene que venir por algún motivo y de repente quedarse solas enfrente a la mansión, solo contigo. Olvídate que si ¡no! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Al piso! ¡Pedazo de gato! ¿Qué onda? ¿Qué onda con las guachas? ¿Están bien, muchacha? No, que sea la última vez, gato. Vos te metés con ella, te metés conmigo. Más vale. Más vale que sí, gato. Vos no le tocás un pelo a la guacha. Pedazo de gato. Ah, ¿querés pelear afuera? Vamos a pelear afuera. Ah, bueno. Bueno, seguro. Vamos a pelear afuera. Vamos. Compadre, así me queda bien, Te mallaste a la primer piña. Desmayo. Dale, gato. Pedazo de puta, ¿qué onda, compa? Me venía a tocar la gemela. Me venía a tocar la Messi, pedazo de gato. Mándale cumbia, dale. Mándale mecha. Dale, gato, tomá, gato, bien pillo. Dale. Pegame, dale, a ver si te la bancás. Ya, gato. El tío ese no para. No te bancás ninguna. Ninguna te. Pegan puñetazo y el otro. Dale. Ninguna te bancás, pedazo de gato. Dale, gato. Pedazo de loro. Venía a tocar la melliza. Pará, le pegué la melliza. Dale, mandale si sos guapo. Pedazo de gato. Dice que sos guapo. Tan bueno sos. Ya pusiste a rapear la pelada, pedazo de gil. Espero que esté contento. Dale, a los dos, gato, y para los dos. Dale, separa de mano. No, que vengan de a 10 si quieren, loco. Separa de mano por la guacha, vos. Pedazo de gato, quédate requieto. Quédense requieto.
la mierda a mí me hace gracia. Como el demorado que no se va a hacer estas cosas siempre. Dale, dale, dale. Pedazo de gato, dale. ¿De qué son? Terminator, cáganse, pedazo de pelotudo. Toma, uno menos, uno menos. Por eso se elevó el demorado. Ahí está, gato de mierda. Se preocupó por ustedes, por eso se intentó defenderlas. No, lo mató. Ahí está, loco, ahí está. Dos contra uno, dos contra uno. Ah, está bastante fuerte, ¿eh? ¿Y qué te puedo decir? Esto de ayudar a los niños me tiene en forma. A ver, ¿puedo tocar eso? Obvio que sí. Mandale mano, pero por abajo del pantalón, ¿eh? What the fuck? No, bueno, el músculo, pero es privado. ¡Epa! ¡Ojo! ¡Ojo que estoy ready yo, No invoqué al diablo, que no es lo mismo ver al diablo que no, como era el dicho, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No lo conozco. ¿No? Bueno. Como dice el dicho. No es lo mismo estar retranca que aparezcan dos gemelas y que pumba. Chume la pi. ¿Qué dijo eso? Alfred. ¿What? Yo jamás diría algo así. Trippy, me acaba de decir Alfred que tienes problemas en la mansión de arriba de la ciudad. ¿Otra vez? Que vayas para allá, pero sí. ¿Cuánto tiempo tiene para llegar allí? No, pero la mansión, ¿cuál es la mansión? No, la de la piscina. No, la piscina infinita. ¿Cuál es? Trippy. ¿Cuál de las 10? ¿Cuál de las 10? La de la piscina infinita. ¿Mansión? La que tiene la piscinita toda perfecta. Ah, no, para que las comparte con los niños. Son casas de acogida. Ah, cierra bien. Para que. ¿De una casa de acogida? Para que le mande un audio a Alfred. Alfred. Para que la tecnología medio que no me va. Sí, no, estoy hablando con él. ¿Cómo vas a llamarlo? Ah, es verdad. Para ver. Escúchame, Alfred. Escucha, Alfred. Dime, voy para la mansión. ¿Para cuál? Para la que está en el lago. Ok. Tienes que venir a la mansión del lago, China, que tiene una piscina infinita. ¿Cómo que tengo que ir con dos gemelas? ¿Pero para dónde voy a conseguir dos gemelas? No, pues necesitas las dos gemelas, por supuesto que las necesitas. No, claro, pero para. No. Que te ayude a limpiar la piscina y a preparar toda la casa para bañarte. ¿Pero por qué tienen que hacer eso sobre mi pene, las gemelas? ¿Nada que ve? ¿Cómo? ¿Tenemos que hacer qué? ¿Quedó por uno? ¡Pará, Alfred! Eso es por tu medicación, tienes que bombear todos los días. Y si no, yo no te lo voy a hacer más, Trippy. Yo no voy a hacerte eso más. Ah, pero pará, Alfred, eso era tu trabajo. ¿Cómo que ahora lo van a hacer las gemelas? Me van a tener que hacer la bombeación doble de cabeza. Me han dado codo de tenista. ¿La doble apretada de cuello de ganso me tienen que hacer entre las dos? ¿Están hablando de nosotros? Claro, por supuesto. Uy, la puta madre. Bueno, vamos a ver. Ojalá que todo el karma me vuelva, entonces. Me vuelva una buena, Alfred. Una buena para que cure mi enfermedad. Esta vida seguramente. Por lo menos cúrame el cáncer a mí, por favor. Ok, dale. Voy para allá, entonces, Alfred. No sé, mira. Sí, por favor, ven por aquí. Así que la doble la apretada del cuello de ganso. Mirá vos. ¿Qué pasó? Se ve que está bastante... Bueno, es complicado el temita ese, ve, Trippy. Sí, medio complicado. Tengo un tema medio complicado. Venga, vamos a hablar sola, que me da un poco de vergüenza hablarlo ahí con la gente. ¿A qué les dices? A ellos, supongo. Sí, les... sí, pero vení vos también, Rubio. Vení. Me da un poco de vergüenza decirlo esto. Se lo digo yo, se lo decís vos, Rubio. ¿Cómo es tu nombre? Díselo tú, Trippy. Díselo tú, yo soy el Trippy, el maldito Trippy. Me presento. Trippy. Okay. Porque eso digas tú, tienes que afrontar tú tus cosas. Ok, escúchenme, bebés. Yo tengo una enfermedad. ¿Vos? Sí. Nací con 3 kilos más de poronga que un ser humano promedio. Y cada día tengo que bombear. Tengo que bombear, porque si no me crece. Tipo, viste que dicen que crece hasta los 18. Bueno, yo tengo 35, sí. me sigue creciendo. Entonces, alguien lo tiene que parar. Y cada vez que tenés una erección, entonces... Y se me hace más grande. Pero ¿cómo te llega? ¿No te llega toda la sangre a la verga? No, al contrario, me llega más de toda la sangre. Ah, la mierda. Como que mi cuerpo tenés saca sangre hasta entonces. De donde no tiene, ¿entendés? Olvídate, sí. Y la única cura es que todos los días me hagan la doble la apretada de cabeza de ganso. Nah, pero es algo muy complicado. Es una complicado. Maniobra. ¿Cómo se hace eso? Y, viste, yo te tendría que enseñar. Pasa que me acaba de decir mi mayordomo que estoy en la última, ¿viste? Y que la única forma de curarme de mi enfermedad es que la doble apretada de cuello de ganso me la hagan unas gemelas. Ah, es la única. Y por cierto, ¿ustedes cuánto tiempo de diferencia se llevan ustedes? En un minuto. ¡Ah! Son más gemelas de lo que esperaba. Menos mal, llega a ser más tiempo y no podría ser.
mira vos. Mira vos, Rubio. Has tenido suerte, Tripe, has tenido suerte. No, no sé, porque todavía no dijeron nada. Claro, ¿qué dicen ustedes? ¿Gemelas se copan para hacer la doble apretada del cuello de ganso? Pero que me expliquen cómo es. No sabemos cómo. ¿Vos, Rubio, sabés cómo se hace? A ver, es un movimiento muy arriesgado. Algo si sale mal puede acabar con la vida de Trippy. Claro, la tiene que hacer muy con mucho cariño, lo tiene que hacer, con mucho cariño. Exacto. Con mucho amor. Y cuidadosamente tiene que estar todo el terreno. ¿Y si no, qué pasa? Bien rojado, bien... No, ya está tosiendo, no. Oh, Dios. Respira hondo. Ah, no me queda mucho, ¿eh? No. Bueno, pero que me expliquen cómo es, porque la verdad no estoy enterada de cómo es. Es fácil. ¿Le explica vos o le explico yo, Rubio? A ver, por una parte, tenéis que, una de vosotras, necesitáis una ropa especial. Una ropa de licra. Ah, nos tenemos. Tiene que ser algo rollo apretado, muy apretado, porque es. Un bikini, un alérgico. Ah, bueno, tipo, un bikini podría así servir. Así nos sirve. Claro. Tenemos abajo. Upa, creo que... ¿Es de algodón? Upa. Es de poliéster. Lycra. ¡Upa, la popa! Oh, pues así, entonces perfecto. Sirve a la perfección. Sí, así sirve. Entonces, a la vez que están así, ambas, una se tiene que acercar por los hombros y otra por los pies. Y tienen que comenzar a agitarlo como si fuera... Pero agitarlo, no removerlo, como el martini de James Bond. Tienen que agitarlo bien agitado, poco a poco, suavemente. ¿No? ¿Es así, no? Algo así... Claro, sí. No entiendo por qué tenemos que estar en pelotas. No, porque es parte del proyecto. O sea, imagínate que antes me lo hacía un médico y el médico también tenía que estar en pelota. Algo que no me enorgullezco, la verdad. Está bien. No pueden entrar a la casa de Trippy con la ropa de la calle. Tienen que entrar porque puede ser... No sé si llego hasta mi casa. Me parece que va a tener que ser un callejón. No. A ver, arriba tenemos una terraza de arriba. Puede ser la terraza, bueno, pero que no entre nadie, porque no tengo a nadie que me vea todo el mundo en pelotas. No, obvio que no. Pero bueno, entonces cuento con ustedes para esta gran misión, gemela. La doble apretada de cabeza de ganso. Y bueno. Sí, a nosotros nos gusta ser solidarias. Perfecto. Ah, pará, pero no tenemos la cremita del ganso. ¿Cómo que no? Está lleno de crema el ganso. ¿Qué decís, Rubio? La crema del ganso sale después que ella haga la maniobra Henlich, boludo, ¿entendés? Es verdad. ¿Y qué haces con esa cremita después? Por eso la necesitaba. No, la pregunta es qué hace vos con esa cremita después. ¿Entendés? Esa la tenés. Cremita hay que rescatarla. Esa la, no se puede. La tiene... Muchas cosas puedo hacer. ¡Ah, la mierda! ¿Se come eso? ¿Es comestible? ¿Puedo hacer una torta? Bueno, eso... No, bueno, lo... ¡Ay, lo, no te lo recomendaría! Que la guardarais, claro. O sea, hay que guardarlo en un frasquito. En un frasquito, okay. No, que después con esa crema se puede hacer cualquier cosa. Olvídate que clonar una banda de Trippy después, ¿sabes qué? Un ejército de pelotudo tenés ahí a tu servicio. Olvídate Encima sí, todos nacen con mi enfermedad. Tremenda pata en el medio, señores. Y tenés que estar buscando siempre gemelas, una enfermedad hereditaria. Es la suerte que no puede reproducirse demasiado. Le pasó a mi padre, le pasó a mi abuelo. Y también te pasará a ti. ¿Todos los días vos? Todos los días, gemela. Y encima lo peor de todo es que ahora... Es que ahora con otras gemelas, entonces? No, porque ahora estoy en mi fase final. ¿Entendés? Como es como ¿qué que te agarró ahora? No, lo tengo de siempre, pero siempre era más leve. Ya. Ahora, como me empezó a agarrar más fuerte, recién ahora se necesita dos personas y el doctor dijo que tienen que ser gemelas. ¿Entendés? Ah, ok. Ese es el tema. Qué suerte que justo nos encontraste hoy. La verdad que me salvaron la vida, loco. Son angelitos ustedes. Pero bueno, si querés, Rubio, vamos procediendo para la terraza. Sí, por supuesto. Vamos, no perder más tiempo. Vamos. No puede ser. Ya dice a todos. Qué mal suenas a todos. Vamos. Por aquí. Vamos. Yo les vigilo la puerta, no se preocupen. Aquí arriba, pueden pasar. ¡Ay, compa! ¿Pueden pisar estos sofás? ¿Sí a tienes? La mierda, va. Alta terraza tenés, compañero. Hombre, claro, ¿qué te piensas? Puedes a los sofás, tenemos una pileta al fondo. ¿Dónde decís que es el mejor lugar para hacer la maniobra doble apretación de cabeza de ganso? Pues yo diría en la L del sofá, justamente, a lo mejor, que puedes estar bien cómodo. Acá. No, o mejor en la pileta, no sé. ¿Dónde prefieren hacer ustedes la maniobra, gemela? No sé cómo es el tratamiento. A ver, como vos prefieras. Nosotras no tenemos problemas, siempre solidarias. Mira, yo te voy a aplicar más o menos. ¿Vos alguna vez una serpiente picó a algún amigo tuyo y le tuviste que extraer el veneno con la boca?
La verdad que no. No, nunca. Bueno, hacé de cuenta que me picó una serpiente en la bola. Ah, okay. Y tenés que hacer la extracción de veneno para salvarme la vida. ¿Cómo lo...? Tengo cuidado con hacerlo aquí, que hay veces... Marco Fernetti. Ahí está, Marco. Tengan cuidado que hay veces que si la maniobra de la doble anaconda es muy... Doble, apretate de cabeza, te cansa. Eso, si es demasiado apretada, te ve la vecina. Y joven la vecina, pues... Claro, sí, porque acá no hay mucho vecino, están todos despiertos, me parece. No, bueno, no, acá no hay nadie, acá todos lo tenemos comprado, señoritas. Sí, no se preocupe, yo llamo aquí. Bueno, voy a llamar, puedo llamar si queréis, puedo llamar al centro un momento y... Primero que nada, gracias por su humildad, loco, porque si no fuera por ustedes, yo ya estaría... No, vos sos muy buena persona. No, ya está tosiendo. Sí, sí, ¿no? Por lo que vimos sos muy solidario. Claro. No, es la persona y se necesita más gente así acá en la ciudad. Por supuesto, pues. Olvídate que sí, loco. Vuelve. Pero bueno. Yo miro aquí la puerta que nadie entre. Vos defendés, Rubio. Sí, no te preocupes, yo miro aquí que nadie entre. Ok. Bueno, ¿cómo empezamos? Vos decinos, nosotras te escuchamos y hacemos lo que vos nos pidas. Y primero, fase 1, ¿cuál era, Rubio, la fase 1? La fase 1 era... Sacarnos la ropa. Eso. La operación triunfo era la fase 1. ¿Qué? ¿Me bañaron de mi server? Mira vos, gato, what the fuck. Pero si no estaba FK, sí. Mirá vos. Dame, te dicen no. Me bañaron, boludo. ¿Se le cayó a Brian y Charlie también? Qué raro. ¿Se lo habría caído a todos? No, amigo, y encima me mandó un mensaje el Bowe. Recién y me puso hace 10 minutos: no vayas a salir del server porque hay un problema con 5M que no deja entrar a más nadie. No me la contés. No me la Constantinopla. Mirá vos la suerte del muchacho, amigo. No me la conté que el triple iba a morir por su falsa enfermedad, boludo, y no se va a poder curar dos gemelas. No, amigo, no me están dando el server. ¿Por qué tengo el corazón valiente? ¿Se le cayó a todos? Ah, bueno, si se le cayó a todos, tan mal no me siento. Porque tengo corazón valiente, no quererte, voy a quererte. Porque tengo corazón valiente, yo quiero amarte, después tenerte. Ahí está entrando, ojo. Al final solo ahí cogió todo lo demás, virgen, vale, ¿verdad esa? Está entrando, guacho. Ojo que entró. Lid rompiendo récord en no apagar. Es verdad, ¿viste?
Y bueno, se lo debía un toque, amigo. Ayer apagué en 20 minutos. Tuve más tiempo ni ya comenzamos que... A ver ahora. Todavía dice Johnny Cojo, che. Preguntame si estaba mal el nombre. Si me puse mal el nombre. Uy, apareció en cualquier lado, amigo. No me la contés, ¿dónde está tu clon? Ay, ay. ¿Dónde está tu clon? Decime dónde está. Me voy a morir. No, mi enfermedad. No, no. ¡Mi enfermedad! Aguantá, aguantá. Pará, ¿vos sos Mara o sos Donna? Yo soy Mara. ¡Ea! ¡La pinche Mara Salvatrucha! Aquí soy un minuto más grande. Ah, vos sos un minuto más grande. Claro. Perfecto. Por eso soy Mara. Che, ¿a vos también? ¿Vos también se te apagó el cerebro? Sí, sí, sí. Mirá bots. Me agarró un dolor de cabeza. Mirá bots, mirá bots. Mirá, yo te la esmeralda. Ah. ¿Qué onda, esmeralda? En lo que el mío está, todo bien, chamito. ¿No te agarró dolor de cabeza vos? Sí, sí me agarró. Ah, estábamos todos en la mismísima. Sí, pero tú sabes que hay que estar aquí porque a la gente pues le da hambre y hay que alimentar al pueblo. Nah, huevo, no, nada, marico, ¿qué es lo que? ¿Me entiendes? Y la verdad que sí, yo no te voy a andar mintiendo, loco. Mil disculpas. Hola, jefe. Hola, jefe. ¿Cómo está? Hola, tú. La joya de la empresa. Hola. Ella es Mara. Vine a comer, hay gente atendiendo. Claro que sí, tú sabes que yo siempre estoy aquí atendiendo, chiquita. ¡Pendeja! ¡Pendeja! Dime, jefe. ¿Qué onda? ¿Tenés algún otro sencillo? Mira que tenemos que salir en la tele estos días. Hacemos uno ahora cuando yo como. Está bien, eso me gusta. Tenemos que mostrar tu talento al mundo, niña. Tenés que salir en la tele. Ahora cuando yo venga, hacemos uno. Déjame comer, tengo un hambre del diablo. Está bien, come, no, pero no, no. Yo no te pago para comer el 1% de tu carrera. Come rápido, dale, Déjame comer, coño. No, para comer de otra cosa. Vos tenés que laburar, tenés que hacer música. Tenés que llenar guita los bolsillos. Ay, ay, ay. Pero tú ni siquiera una bicicleta me has comprado. Y no, si todavía no me diste ni siquiera 50 temas. Mínimo 50 temas si quieres una bicicleta. Y encima te la descuento de tu adelanto. Toma. Deja de joderme. A la mierda, loco, darle trap life a esta pendeja. ¿Qué onda? Mirá vos a quién me vengo a encontrar. Dos gemelas. Qué casualidad. Hola. Qué casualidad de la vida, loco. Che, ¿no lo vieron a la rubia? No, estamos hablando de eso, no está rubia. No, estamos... La rubia tiene que hacer de... Ahí. Campana. De campana. Mirá vos, no me la conté que no tenemos para que no hagan de campana. Y yo que ya pensé que lo quiero, concha de tu madre. Y bueno, me parece que entonces el tratamiento... No, pará, loco. No aguantás un día más, aunque sea, no pasa, sé. Pero mirá si muero. Y si muero... No, vas a morir, tranqui. Bueno, esperamos. Lo esperamos. Pero si pará, querés, usted pero... me tiene que succionar el veneno del ganso. A ver, bancame. Ok. Bancame si. Sí. ¡Rubia! ¡Rubia! No me la conté que desapareció la rubia. Pará, pendeja, que ahora no puede presenciar algo muy, muy raro va a pasar ahora, ¿entendés? Vos no le tenés que decir nada a mi socio Ricky, porque me va a querer echar. Nada, Tato. Dale. Tato Gucci, pendeja. Está todo okay, piola, vos sos muy menor. Ay, yo sé más que tú, oíste. Aguantá, más que tú. Más que tú. Ay, yo sé más que tú. Yo tengo muchas mujeres. ¡Opa! No me la conté que llueven los clones de sombra, Bueno, no está la rubia. No me la conté, que no está la rubia. ¿Y si le decís a la nena que haga de campana? No, pará, turbia. ¿Cómo le va a decir a una menor? Pero no sabe lo que vamos a hacer. ¿Cómo que no sabe? Tiene más calle que nosotros tres juntos la menor esa. ¿No sabes la vida dura que vivió? Y, pero, viste, vos sabés que para la succionación de veneno de ganso es un poco más fuerte.
De última vamos a hacer una cosa. Vamos a condenar allá, mirá ahí atrás. Yo creo que ahí no nos llega la ventana de los vecinos. ¿Qué decís vos? Y bueno. Bueno, dale. Vamos, vení. Aunque nos pueden ver de allá, pero no importa, no se va a ver de tan lejos, ¿entendés? La playa no se va a ver tan lejos. Yo creo que acá... Y es de noche, no hay tanta gente en la playa. Olvídate. Ay, subió el rubio, está el rubio, mirá. ¿Dónde? ¿Qué? ¡Oh! Ah, mira, estaba buscándote justo. Mirá vos, te estamos buscando por todos lados, ya casi empezamos la operación acogotamiento de gallinas sin vos. No, es imposible, es imposible. Eso es para... no, pero eso tiene que ser en otro momento. No va a ser ahora. ¿Lo has dicho ya ese tratamiento? No, no le habrás dicho nada, ¿verdad? ¿De cuál, de cuál? Nos dijo el del veneno del ganso. No, ¿cómo? No, pero... ¿Succionar el veneno del ganso? No, pero el veneno del ganso es algo muy peligroso y que ustedes no creo que estén preparadas todavía, señoritas, para hacer. O sea, primero nos dijiste el de veneno del ganso. Primero era el de acogotar a la anaconda. Claro, pero primero tiene que cagotar a la anaconda y cuando la anaconda está toda morada y toda inflada, al final tiene que succionar su veneno. ¡Claro! No están preparadas. Escucha, Trip, ¿estás segura que estas gemelas están preparadas para hacerlo? No las veo yo listas. Yo creo, no sé, ¿eh? ¿Usted qué dice? ¿Gemela sí, no tan lista o no? Yo no creo sé, que yo sí, no compa. No las veo muy listas, ¿eh? A ver, pará. ¿Quién está listo para succionar el veneno del ganso, de la gaviota, de tu hermano? Pará, vení, Rubio, vení. Vamos a debatir un poco acá. ¿Qué está haciendo, Rubio? ¿Casi que me quedo el acogotamiento de pene? Hay que apretarlas un poco, Trippy. ¿Cómo? Tienes que apretarlas un poco, la aprietas y le dices que no están preparadas, que no son capaces de hacer eso y luego te van a succionar el veneno de la anaconda como si nunca más nadie tuviese succionado. Parte de la estrategia. Yo por un momento pensé que eras un maldito traidor que quería traicionarme y no quería verme triunfar en un 2x1. Yo puedo ser un hijo de la gran puta y yo tengo que poner en toda la vida del mundo de tipo que te vas a coger a dos gemelas y yo no. Pero jamás. Es verdad, tiene toda la razón. Por un amigo que el cual no conozco de nunca, de nada, y me puede ahora mismo estar haciendo la 13-14. Olvídate, la doble acogotamiento. Ok. Entonces, una persona de códigos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo creo que están redispuestas la guacha ya. En una de esas te succionan. Claro. Por eso hay que apretarles un poco más. Que succionen la anaconda como si fueran Peter de Anguila y en un Fran de la Jungla todos juntos. Ok, bueno. Si fuera un tomador de no sé. Te sigo la corriente entonces, compa. Pero vale, ¿para qué hace Mika ahí? No sé. Ella no te puede succionar nada, ¿eh? No, igual vos tranca. Cualquier cosa vos estás haciéndome la segunda a mí. Sí, no te preocupes, déjame seguir el juego, ya verás. ¡Me pica la happy, Marco! ¿Cuánto te pica la happy? ¡Me pica del 1 al 10, 257, Marco! ¡Quiero culiar, Marco! ¡Me pica la happy! ¡Un superviviente en la jungla sacando fuego! Obviate que sí, Marco, vamos. Vamos para allá. Tenemos poco tiempo, Trippy. Tenemos poco tiempo. Uy, no. No, miras a todos. Este a todos está fatal. Bueno, entonces, fatal. ¿Cuál es el de...? No, bueno. Puede ser, Oh, Dios mío. ¿Cuál es entonces el tratamiento? Señorita, la que es de un minuto más larga, ¿pueden acercarse a la segunda mesa y traer, por favor, el vasito de rojo lleno de cola, por favor? La del minuto, vos. Sí, la del minuto, la que es más mayor, Ana, por favor. No. Es que es necesario. Por favor, señorita, tiene que hacerlo especialmente. Tiene que mirar hacia el mar mientras pone el líquido, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que llenar el vaso mientras miras hacia el mar. Ahora mismo la luna está perfecta. Luna menguante. ¿Pero yo o esa? No, ella. Ah, okay, está subiendo gente, ¿eh? Mika, sé de campana, que no entre nadie, Mika, que no entre nadie. Tienes que mirar la luna mientras llenarlo. Perfecto. Es la única forma. Así sabemos que se carga con la energía de la luna. A la mierda. Perfecto. Dígale el otro paso, doctor Rubio. No, lo siguiente ya es intentar darle un par de vueltas hacia la izquierda, dos hacia la derecha y agitar un poco, pero sin remover. Después ya le puedes dar el vaso, se lo tiene que dar usted. Trippy se tiene que mover de rodillas y usted, mientras le agarra con una mano por detrás, poco a poco le va dando agua o la líquido que hay ahí dentro. Ok. No, yo tampoco entendí, Rubio, ¿eh? No, pero es que no me... ¿Para qué te la rebuscas tanto para decir que me hagan un pete, Rubio? Has visto. Quiero decir, ¿Has visto cómo no están preparadas para hacer esto? Es verdad. No te escuché, hablas muy rápido, Rubio. No están absolutamente preparadas para hacer esto. Y bueno, creo que nadie está preparado para morir, botar el ganso de la gaviota. Morir por su culpa. No sé cuánto voy a aguantar, Rubio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Ayúdame, vale, Rubio. Por favor, túmbate, Trippy, por favor, túmbate. No, ahí no. Bueno, ok, aquí. Listo, por favor. Tienes que desvestirlo. Desvístalo.
¡Para! No, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. ¡Está la lima! No, y ustedes también, acuérdense, la licra, ay, es muy importante, okay. La licra. Sí, sí, perdón. No, la respiración. ¡Oh! ¡Para! ¿Cómo? ¿Cómo hago para tirarme boca arriba, Rubio? ¡Ayúdame! Escucha. Tienes que poner como si sleep, como si durmieras, pero en inglés. Bien. Ahora le saco el pantalón. Sí, claro, tiene que desnudarlo. Sí, sí. Ah, pero para, Rubio. Estoy en una pose medio incómoda ahí, Rubio. Pues por más, el 2 en lugar del 1. Ahí está. Ahora. A la mierda. ¡Ayúdame, no. Rubio! ¿Cómo me acuesto bien, Rubio? Glow the gas. Espérate un momento. Tienes que mirar hacia arriba. ¡Mira hacia arriba! ¡Oh! ¡Ahora sí! Muy, muy. ¡Ahora sí! Perfecto. ¡Que empiecen rápido! Ahí está. Vale, perfecto. Usted, señorita, cógela, tiene que agarrarlo usted por las rodillas, por encima del... Ok, de, yo le agarro las rodillas. Por arriba de las rodillas, un poco medio muslo. Y la otra señorita tiene que agarrarlo por bajo del pecho. Voy a agarrarlo del pecho. ¿Dónde está el líquido? ¿Dónde está el líquido? ¿Dónde está el líquido? ¿Dónde está el líquido? ¿El vaso? ¿Dónde está el vaso del líquido? ¡Tiene que hacerlo ya! Dame. Vale, ok, usted ahora tiene que ponerse a rodillas, póngase de cuclillas encima de su boca, más o menos, y le tengo que tirar el líquido por arriba de su cuerpo para que caiga en su boca directamente. Okay, ponete así. Escuchen. Vos, la de la derecha, surrender. Ahí. Y vos, la otra, la pose de Spider-Man tenés que hacer. Ahí donde estás. Sí, la de Spider-Man. Dale, pasale el vaso al Rubio, pasale. Se nos va, Me voy, la de Spider-Man, Spider-Man, por favor, dale, Spider-Man. Dale. Me voy. Listo, dale, dale. Mara, dale. Mara se nos va. Mara, dale, por favor, la de Spider-Man. Dale, no. Te pasé el vaso. No puedo. La posición de Spider-Man, si no muere. Arrodíllate, arrodíllate. Todo el líquido ahora va a pasar entre tus cuerpos, entre tus senos, entre tu... Bueno, ahora la puta, sí, va a caer al final en el cuerpo. ¿Y ahora? Ahora tienen que agiten todo su cuerpo por el cuerpo de Trippy. Y pase la lengua por el líquido, por el líquido. Tiene que beberse usted de su líquido. No, así. Laman su líquido por todo el cuerpo, hasta el último, hasta el último, motor. Todo. Mientras se restriegan. ¡Qué asco! ¡Sigan! ¡Sigan así! ¡Listo! ¡Sigan así! ¡Tiene que seguir un poco más! ¡Qué asco! ¿Cómo vas, Trippy? ¿Cómo te sientes? ¡Creo que estoy mejorado, compa! ¡No puedo creerlo! ¡Mi enfermedad! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! Tiene que seguir agitándose por su cuerpo. ¡Oh, así, perfecto! ¡Sí! ¡Rubio, sí! ¡No! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¿Está mejor? No, aguanta un poco más. ¿Más? Pero... Agítense un poco más. ¡Yo creo que...! ¡Oh, bro! ¡Yo creo que es ahí, eh! ¿Ya está? Ahí, justo ahí. Aguanten un poco más. Un par de segundos. ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me estoy curando! ¡Cúrate, Trippy! ¡Oh! ¡Estoy curado! ¡Puedo ver! ¡Yo no soy ciego! No, ¿cómo ciego? ¡Recuperé, no! ¡Recuperé mis piernas! ¡Puedo saltar! No, ya no tengo tos. Saltar antes igual, sí, pero ahora salto un poco más alto. ¡No qué, Rubio! ¡La viste, no! ¡Que la hice! ¡La hice, Rubio! ¡La hicimos! ¡Choque los 5! ¡La gemela, loco! ¡Me salvaron la vida, loco! ¡Choque los 5! ¡Chóquenlo! Muchísimas gracias, gemela. Se da cuenta que te lo estoy chocando porque... Perfecto. Son heroínas son. Son una heroína, loco. Ustedes ya saben, El orgullo. Tienen pizza gratis de por vida. Y en cuanto a mí, tienen pizza sin Z y con J gratis de por vida. También cada vez que necesiten la extra musa, me llaman, loco, levantan el tubazo y estoy yo ahí, la hago correr en chancleta. ¿Me escucharon? Ok. Entonces, buenísimo. Olvídate que sí. Ok. Es que es el mejor, es el mejor que... Bueno, me alegro de haberte salvado la vida. No, loco, la verdad. Tiene que haber más personas como vos en la ciudad. No, más personas como ustedes, esperen, loco. Esperen, el tratamiento no terminó.
¿Cómo que no? Para no, que se, escuchen, sí, para que se termine por completo tienen que darle un beso en ¿cómo? La mejilla cada una de un lado. ¿Cómo que en la mejilla? ¿Qué? ¿El doctor te dijo que es en la mejilla? Pero, o sea, que no, ya te están bien. Un poco, no, para, un poco tocando sus labios, tipo mitad y mitad. ¿Cómo? Desde la boca, mitad de cada una, ¿se entiende? Ah, ahora sí, pero... Le voy a dar un beso a mi hermana también. Pero pará, no, vamos no, a hacer una cosa. Primero traerle un agua para que se hagan un buche al menos. Sí. Rubio, la concha, toma. Yo creo que no hace falta, Trippi. Yo creo que el tratamiento tiene que ser todo efectivo con así la boca. Ay, la concha, la lora, bueno, dale, sí, no le asoma acá nada, olvídate, no te veo nunca tú, en la villa no asoma así. Cuerpo, no te me vengas a hacer acá el exquisito. Olvídate, ya está. Le mandamos cumbia, dale, tilito, loco. Dale, que se cura, De todas formas, eso es como por una vacuna, ya, ¿sabes? Ahora, lo siguiente, ustedes tienen que recibir sí, la sí, vacuna. Sí, sí, o sea, estoy curado al 100 hoy. Ahora falta el tratamiento no, que no. es de por vida. No, bueno, y te tendrás que buscar otras gemelas también. Pará. Nosotras no vamos a estar todos los días para vos. Está bien. Bueno, una vez cada tanto, entonces. Bueno, una vez cada tanto. Alfred, ¿cuánto dinero estás dispuesto a pagar a las gemelas para que puedan estar a cada tiempo? No, Alfred. ¿Tres bien a las millones? ¿Qué? ¿Tres millones? Lo hago yo, Alfred. Te chupo la pija yo, Alfred, por eso. Ah, ok. Vale, perfecto. Vale, pues, vale. Tienes que chupar la pija de Alfred ahora, Trippi. Uy, la puta madre, pará. Si te doy 3 lucas y media, no hace mi laburo por mí. Joda. No, listo, bueno, si es por tu beneficio, para que estés bien y sigas ayudando a la ciudad, entonces, bueno, lo vamos a pensar. Pasa que yo soy del héroe. Vos imaginate una ciudad sin un héroe que salve huérfanos. Plata. Tenemos trabajo. Sí. Y que salve gatitos de árboles. Cuando me dijo lo del COVID y todo eso, me convenció. Sí, es verdad que encontraste la cura del COVID. Olvídate, gracias a mí tus abuelos van a estar viviendo y coleando. No tengo, pero gracias igual. Las putas también. Bueno, pero tengo la cura para revivirlos. Ah, mira. Pero mira, eso se logra con trabajo honesto de ustedes dos. Ok. ¿Y el de la vecino con un trabajo honesto? Sí, obvio, fue totalmente honesto, pero tiempo al tiempo. Fue increíble. muy honesto. Así que... Nada, loco. Bueno. La verdad, un placer. Máseme su número para cuando pinte, vos sabés. La doble apretada de cuello de gallina loca. Bueno, decime a quién agenda primero. ¿Quién agenda? No, le paso yo mi número, así lo hacemos más cortina. ¿Qué le parece? Bueno. 0099009. Parece trucho, pero es verdad, loco. ¿Cómo? Otra vez. 0099009. Ah, fácil. ¿Lo olvidaste? Más fácil que ustedes. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿What? Pero vos no estás faltando, más fácil que conseguir ayuda de mujeres totalmente honestas y gentiles como ustedes. Ahora sí. Okay. Pasa que a veces, viste, tengo dislexia, a veces se me olvida un par de palabras. Ahí te mandé mi nombre. Así sabes cuál es. Sí. Me costó creerme esta a mí, la verdad. Listo, ahí está. Muchísimas gracias, señoritas. Han hecho un gran trabajo. Si alguna vez necesitan algo de comer, it's there para las dos. Perfecto. Está buenísimo. Bueno, me voy a ir a tomar una coquita para bajar todo esto. Sí, para bajar líquido encefálico. Olvídate que sí, mi reina. Mandale cumbia. Yo voy acá a hablar una reunión de cómo hacemos ahora que estoy curado y que mi vida se alargó con mi compañero el rubio. Ok, bueno. ¿Habrá alguien abajo para darnos coca? Sí, seguro que hay alguien. Dale, bueno, nos vemos, rubio. Nos vemos, mi reina. Un placer, muchísimas gracias. Soldadas de guerra, ¡La recibo, compa! Yo no sé cómo se creyó en todo eso. ¡La recibo, Mica! ¡Viene ahí, compa! ¡Somos nosotros! Una semana en la ciudad y ya me mandé un triplete. ¿Viste? ¡Ey, alta! ¡No, gol! ¡Hasta yo te envidiaba! Olvídate, compa, te hubieses sumado, Mica, vos sabés dónde están 3, entran 4. Joda, Rubio, joda. Tengo beso. Tiene bigote de Miyagi. Bueno, pero ¿cómo te sentiste? Bueno, la verdad es que bien, ¿no? Por lo menos ya te vas. Olvídate, compañero, ¿cómo no me voy a sentir bien? Son el primer manjar que me como en la ciudad y encima son dos hermanas gemelas.
Bueno, la verdad es que sí, ha sido genial. O sea, ¿quién se le va a dar con Meador Gemel encima? Le hicimos alta película. La verdad, la disfrazamos bastante bien, Rubio. No, yo no sé cómo se lo creyeron, sinceramente. No, no es mentir. Que esto fue demasiado, demasiado bueno. Vos viniste ahí diciendo... Bastante gauchita, aparte de la posición. Ay, todo lo dije, se pusieron. Sí, sí, sí. El beso final que me... No, God. Olvídate, olvídate, no. Fue muy bueno. A esa tienen que tener musarela gratis, yo me encargo. Oh, sí. Bueno, yo creo que también querían un poco, ¿eh? Si no, la película que le montamos, no, que no era un poco... Olvídate, olvídate, pero bueno. Ahora, desde ahora voy a tener el pecho más para afuera, ¿eh? Me va a sonar más grave el pecho cuando me pegue, porque tengo el pecho más peludo ahora. Olvídate. Claro. ¿Quién le mandó cuñado gemel acá? Nadie. ¿Te han desvirgado? Olvídate que sí, compa. Yo era re virgo. ¿Es tu primera vez? Olvídate, imagínate. ¿Quién coge por primera vez cuando gemel así? Ya, no, compa. No, no, eso es verdad. Un placer haberlo hecho en la mía pizzería. No te mentí. Sí. Olvídate que soy yo. Nuestra cumpa. Presencia. Sí, no, la verdad es que sí. Bueno. Una experiencia. Sí. Pues nada, pues entonces yo creo que voy a irme ya a dormir. Yo también, compa.